Dona na oh, oh, oh. te meu corazón, ponte vela miña paixón. Oh, que les superaste mi mare. Dona na te son fanático. Oh, oh, oh. Ponte mal que rideira se no esta miña cabeza O sangue e te brotou As ondas do lero se aprega Que se queren campeón Ponte! 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 Por alto amor tu vida si les te gorzas meis no se almas despanse no la pasaron Corazón, ponte ver a la vida, paixón. Oh, calles o mi te animaré. Tornarás de son fanático. Oh, oh. ¡Ponte! ¡Ponte! máis que rilleira Non xa esta miña cabeza O sangue irá na te A sonda tolera xa prega Que xe queren ver campeón Ponte!

Bienvenidos y bienvenidas todos a Fondo Norte, vamos aquí a abrir a todos y cada uno de toda esta gente que está aquí que ya está. ¿Qué tal Manu? ¿Qué tal todos? Hola, hola, hola Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas una semana más a Fondo Norte Tu programa sobre el Pontevedra, club de fútbol y cada día de más gente Hoy estamos esta semana ante nuestro episodio número 104 que hemos titulado Las finales se ganan pues porque por fin podemos sonreír un poco, porque por fin eh, hemos ganado. Más mal que bien, o más bien que mal. Ya eso es para gustos y ya lo analizaremos hoy en el, en el programa, pero, pero hemos ganado. Hemos ganado en esta noche de Halloween que, 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 bueno, que empieza y que, que está maravillosamente bien. Eh, como veis, estamos aquí unos cuantos de blanco, o todos los cuatro de blanco. Pues por algo será. Estamos aquí homenajeando a uno de los protagonistas del, del, del partido de ayer contra San Fernando, que, que fue nuestro nuestro portero cacharrón, que iba de blanco. Así que eh, nada, procedemos primero, obviamente, a, a saludar a todos los a todos los miembros de este magnífico y blanco hoy programa. Por un lado tenemos a, a Manu Otero a la mano. ¿Cómo estás? Nunca creí que, que dijese programa blanco para hablar de, sí, sí. del podcast. Pero bueno. No sé, me Muy salen contento. así las palabras. Me salen, sí, 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 Muy contento porque por fin celebramos una victoria. Sufriendo, que es como mejor saben, y, y tan importante como esta. Así que, aunque se haya sufrido, yo estoy encantado de la vida. Y también de blanco, y con la camiseta parecida, la que lleva Cacharro, tenemos Alex Davila. ¿Cómo van esos peces, sales? bueno van bien van bien por eso voy de blanco y no voy de negro luto o sea va, va, la, va la cosa bien lo que pasa es que yo, yo estoy justificado que vaya de blanco porque yo juego fuera de casa que sé que está fuera pero vosotros no sé por qué no vais de granate bueno pues porque había que no sé yo ya iba a venir y se me conecté y estaba bien Pablo de blanco esta vez eh, todos de blanco pues nada también saludamos a Pablo Carchera Pablo buenas noches qué tal estás ¿Qué tal? Pues yo un poco verde, porque como el otro día decíais que, que los fondos que no sé qué, pues hoy es el verde de la victoria. Y hay que, y hay que expresarlo así. Y, y, con y, de, y con cuernos. Y con cuernos, con cuernos. Siempre hay que dar un toquecito, un toquecito de, de, temático. Nada, muy contento. Y aparte, bueno, qué, qué mejor que, que, esta, que esta prenda blanca. Para, para nuestro amigo Cacharrón, una de las yo dije que quería que jugara, jugó y vaya, vaya partido, vaya partido, ahora lo comentamos, pero sí, sí, sí. me alegro un montón por él, la verdad. Sí. Y nadie saludamos también a todos los que estáis en directo viéndonos a través de nuestros canales de YouTube y Twitch y también a los que estáis en diferido Ya vemos aquí en los dos chats, pues aquí gente ya los de siempre, ¿no? Hay los Pablo, los Perry, Alberto, eh, bueno, Cristian, por cierto, Cristian, yo tengo que mandar un saludo. A, a Darío y a Izan, que se me presentaron así de, 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 de sorpresa y me hizo mucha ilusión en, en Fonda Norte, en Pasarón y que me vieron dos chicos y, y, y me dijeron: Hola, eh, Manu, yo soy tal y yo soy tal, somos y yo. Ah, muy bien, pues nada, maravillosamente bien. Que nos ven cuando los deberes lo permiten, o sea que espero que estén haciendo los deberes y no viéndonos, pero si nos están viendo porque ya acaban los deberes, bueno, ¿no? Oh, están de Puente, claro. claro. Pues están de Puente. Pues un saludo a, a ellos dos. Muy majos, ¿eh? muy majos y muy educados. O sea, que un saludo para ellos. Eh, nada, eh, antes de, de, de elevar a los altares a Cacharrón, al santo Cacharrón, pues creo que podemos empezar a hablar un poco de la actualidad del Pontevedra Club de Fútbol. Y es que, eh, aunque ya lo comentamos en el viernes un poco en la previa, en el programa de la previa, eh, la web del Pontevedra, que se estrenó la semana pasada, pues ha comentado, ha comenzado a tener uno, unos buenos contenidos y ha publicado ya tres entrevistas en, en cinco días, por cierto, esto es un récord eh, bastante, bastante interesante. Es una a, a la presidenta, a Lupe Murillo, otra a los miembros de la Peña de Ike Roelo y otra en vídeo también, por cierto, a, a Alex González. Eh, no sé, eh, Pablo, ¿a ti qué te han parecido las, las cuatro, las cuatro entrevistas? Las tres entrevistas. No, cuatro. Bueno, el otro día comentamos un poco por encima el, el tema de la, de la de la de la presidenta de Lupe. Eh, para mí, bueno, ya lo dijimos un poco el otro día, un poco descafeinada eh, y algunas preguntas, pues, pues lo mismo que decía el, el otro día, ¿no? Creo que es que es una entrevista que si la, se hiciera de otra manera o en otro medio, se hubiera, seguramente sería mejorable. La de que Roelo, hombre, yo creo que la peña se lo puede llegar a merecer. Creo que el, el hecho de que se estén haciendo contenidos de este tipo, si es regular. Es una buena idea, más allá de que, de que la de la presidenta sea más o menos eh, acertada. Eh, pero yo creo que, que si son capaces de mantener la regularidad, eh, pues bien por ellos. Ahora, creo que se debería de hacer eh, justicia ¿no? a, 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 a las entrevistas o entrevistados. Es decir, creo que hay muchas posibilidades, creo que hay mucha gente a la que entrevistar y espero que no sea solo pues pues agua de, de un día o de lo que sea fin a. A un, a un tipo de contenidos u otros. Creo que hay mucha gente que merece ser entrevistada en el espacio del club. Y la de Alex. Bueno, eh, Obviamente, pues, <laughs> dentro de la parte que me toca, que es la parte técnica, a mí no me gusta. Eh, está como quien dice, grabada con poquitos medios, ¿no? Entiendo el que si son los que hay, pues se haga así. Eh, pero bueno, no deja de ser el capitán hablándonos. Eh, si lo hacen con otra gente, pues también estará bien. Si se hacen cosas hay que de, hay que destacarlo. Pero yo espero que no sea un sustituto de, de que los jugadores puedan estar en otros lados. A mí me gustaría que algún día, pues, no estén solamente en la página web oficial, sino que puedan seguir estando en donde en donde los echamos de menos. Pero bueno, bien por ellos y técnicamente mejorables. Si queréis unos consejillos, aquí estamos para daroslos. Pero, pero bueno, sin más. Bien, bien porque sigan haciendo cosas, claro. Cuando se hacen, hay que premiarlo, ¿no? en directa eso Pablo de espero que, que, que aparezcan ahí no aparezcan en otros lados eh, o cómo va, ¿no? no al revés que joder yo obviamente el... a ver con alex ya estuvimos ¿no? pero yo creo que el tipo sí, de sí. entrevista que se le hace a alex en el, la página web oficial con todo el cariño el respeto a, la, a que se hagan las cosas no es lo mismo que cuando vino aquí eh, es una entrevista menos Quizá menos intensa, no, menos muy, personal, menos. Hablando de blancos es muy. Mm. si sí, es muy blanca. O sea, obviamente en un medio oficial. O sea, la página oficial también es el. el para mí, a, a nivel contenido, está bien que se hagan, pero no le llego a ver el sentido. ¿eh? Tengo, tengo todo que decir la, la verdad. No le llego a ver el sentido porque obviamente. Eh, no vas a tirar piedras contra tu propio tejado y si eres la entidad vas a hacer un tipo de entrevista que te beneficie todo, ¿no? O sea, ya lo hemos visto en la entrevista a la presidenta, que bueno, le preguntaban unas cosas, por mucho que era Xavi Fuertes, un periodista reputado y tal, le preguntaron unas cosas y respondió lo que le apeteció, ¿no? Como como, pues, como, como... como tiene que ser, ¿no? Y bueno, respondió cosas que, que no eran del todo ciertas también, como decir que hay, hubo 9.000 personas contra el Salamanca. Pero yo no le veo el sentido... Yo cuando ya la entrevista de Dupe entendí que fuera, era como una salida a no he hablado nunca, pues, pues hablo en un entorno controlado, que digo, bueno, no me, no me parece del todo mal. Pero luego la entrevista a la de la Peña es muy cortita y luego la de Alex es como muy... Le falta le falta cosa, no le falta especias. o Le preguntan qué hubiera sido si no hubiera sido jugador. Que bueno, que esto a la gente le puede gustar, ¿sabes? Pero a mí... Que hemos hecho aquí, ¿no? no hemos hecho, no lo nuestro no son entrevistas, no son comentarios, son charlas con los jugadores. A mí me gusta otro tipo de rollo, no, pero bueno, que igual a la gente le gusta, pues maravillosamente bien. Eh, y nada, aprovecho, ya lo hice el viernes, que como la presidenta dijo que, que hablaba con todo el mundo, pues aprovecho espera, y se están espera, riendo, espera, espera, ya se están riendo la gente. Mano, espera, mano, espera, mano, espera. Lo tengo que poner así, así. Vale, Ahora. No sé qué estás poniendo porque no te estoy viendo que estoy mirando a la cámara. Bueno, como la presidenta pone en su entrevista de Xavi Fortes de la web que habla con todo el mundo y que está para todo el mundo, yo aprovecho una vez más, aquí públicamente y hoy lunes, que nos ve más gente que los viernes, a eh, eh, invitarla públicamente a que venga a un programa y hable con nosotros, con nosotros cuatro. Ya lo hemos hecho en el pasado por los cauces habituales y por los cauces oficiales y no tuvimos respuesta. No tuvimos ni positivo ni negativo, no tuvimos respuesta. Y, y pues nada, que le, que le invitamos, que, que cuando quiera puede venir aquí y hablar de esas cosas que ha hablado en la entrevista y de otras cuantas más que seguro que los fondeiros y fondeiras quieren escuchar. Y ya no digo más, Alex y Manu, podéis hablar lo que queráis. ¿sí? No, tampoco hay mucho. Yo ya lo dije el viernes, que ah. con los recursos limitados que tiene el club, me parece que está muy bien hacer esto. Pero creo que podrían hacer más cosas. esto Quizá en la lista de necesidades que tiene el club esta es la última. Pero bueno, si son capaces de mantener este ritmo y de generar contenido todos los días de este tipo, ole por ellos. Pero creo que es una, un gasto de recursos, de tiempo y energía que no era necesario. Dice aquí: Si es la repetición del viernes. No, no, ya acabamos, ya acabamos. Ya no volvemos a hablar de esto. No, bueno, a la de Alex no hablamos el viernes, que conste. ¿eh? Y... Ah, no, 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 cierto, cierto. No, no había salido, no. Tiene un canal potente. Hay que reconocer que, por ejemplo, el, para mí el, el canal de YouTube del club está totalmente infrautilizado. Creo que las ruedas de prensa hace tiempo que podían estar mejor grabadas. Eh, las entrevistas de este tipo yo creo que enriquecen ese canal. Eh, pero bueno la, que, que, lo que decimos tío que se, que se mantengan en el tiempo es que es que al final esto no puede ir con la corriente de hoy ganamos hacemos o, hoy y tal tiene que ir regular no puede depender de que tengas a un chaval motivado eh, de prácticas vamos a decir o contratado como lo quieras y sea cosa de tres meses tiene que haber un proyecto de regularidad de contenidos eh, y eso es, es lo que yo he hecho un poco de menos proyecto en cuanto a a esa regularidad. Pero bueno, bienvenido sea y ojalá tengamos más contenidos de este tipo. <laughs> bueno, y, y sí, pasamos por, a... Ah, por, ah, por, dale, dale. por terminar yo, eh, por, poco, por, en, por ir en contra de, de, de Manu Otero, que decía sí. que, que no lo ve necesario, eh, comentar lo que, lo, lo que hablamos en privado también, que al final yo creo que... No hay que ser hipócritas si al final nosotros en el pasado criticamos que Club estaba descuidando las redes sociales, que tenía una web abandonada y etcétera, etcétera. Todo lo que sea darle contenido eh, a la web y a, y a sus redes, bienvenido sea. Eh, podemos eh, luego criticar si nos gusta más, nos gusta menos la entrevista, si las preguntas son más o menos acertadas, si las respuestas son un poquito sibilinas o, 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 no, o, no o que no se ciñen mucho a la realidad. Tal y como nosotros la vemos. Pero todo lo que sea contenido, bienvenido sea, porque es lo que llevamos pidiendo años. O sea que, perfecto. Luego consumiré o no consumiré según me guste el contenido que hagan. Pero que, que lo tengan, que para eso son es un, un club que aspira a, a llegar a fútbol profesional. Exacto. Pues eh, seguimos hablando de la torre del Pontevedra así rápidamente. Y es que ya también lo habíamos comentado el viernes que nos había tocado el, el Manresa en la Copa del Rey, pero ya tenemos fecha, ¿no, Alex? Y es el domingo. 13 a las 12? Correcto. D domingo matinal. Eh, una jornada. O sea, es un domingo porque no hay, no hay liga ese fin de semana. Es dentro de. Pues ahora viene el Real Madrid-Castilla y luego nos vamos para, para allá, si no me equivoco. <laughs> y. y pues bueno, que me parece, o sea, un, un matinal. Un matinal en el que a lo mejor vemos debutar a. a al búlgaro, joder, que siempre me pasa lo mismo. Con Víctor, Víctor, eh, Víctor. A Víctor, a Víctor. A, Víctor. Que, que a Nikolov, que pues es el correcto. Eh, que ese que falta por debutar, porque ahora haber jugado Cacharrón, yo creo que ya, ya, están, todos, ya están todos los, los jugadores del primer equipo con, con al menos algún minuto. Sí, sí, además el, el Manresa va a tope, porque están hablando de que quiere meter 2.000 personas en la Copa del Rey. O sea que están ahí dándole un, una importancia bastante grande al, al partido. Nosotros, hombre, también obviamente, porque es un equipo de men menor categoría y también recién ascendido, aunque tiene más años que nosotros, eh, de antigüedad, no, no le hemos dado mucha importancia, la verdad, pero ellos han hecho una presentación allí en medio de la ciudad con el alcalde y todo. Y bueno, o sea, para, para el Manresa es todo un evento, la Copa del Rey, o sea que está guay. Y creo que los, los jugadores y algún granate que va a ir, que sé que algún granate va a ir, eh, yo creo que va a ser un, un gran ambiente y sobre todo si es domingo, pues mejor que mejor. Sí. Este fin de tienen 500, dicen por aquí. Bueno, y seguimos aquí hablando. Eh, una nota ah, importante, eh, te, estoy cambiando el orden, Pablo, de la escaleta, es que eh, este domingo tenemos partido contra el Castilla y el Castilla es especialito en el tema de las entradas. Las entradas del equipo de la afición visitante tienen que ser compradas con antelación a través del club. O sea que si alguien quiere ir a ver al Castilla Valdebebas o al. De Bebas, o al... O al ¿Cómo se llama? El equipo, el estadio, que yo no me acuerdo. Alfredo y Estefano. Eso, Alfredo y Estefano tiene. Ala, ahí cayó algo. Eh, tiene que, tiene que eh, hablar con el club, eh, pasarse por las oficinas y dar allí sus datos para comprar la entrada. Que no sé cuánto están ahora mismo. ¿Y no qué pasa con la gente de, de Madrid? Es que a mí me genera un poco la duda esto. Eh, si no pasas por las oficinas de Pasarón no puedes tener entrada. Es que si al final la gente de Madrid no va a poder ir. Hmm. Eso no, ya pasó esa, esa, esa crítica la vi yo en Coruña también. Gente de, porque también dieron 200 entradas al Deport y las dispensaron en Riazor y hubo gente que hoy Peñas en Madrid y tal que pensaron lo mismo, en plan, pero ¿por qué se lo da a la gente de Coruña? si lo que estamos en Madrid somos nosotros. No, a ver, eh, tienen que gestionarlas a través del club. Luego el club, a ver, el, el Deport lo hizo, vendió en Riazor pero el Pontevedra puede hacer lo que sea. Yo sé que Territorio Granate está gestionándolo ahí tal y con el club y ya había como 15 o 20 apuntados, son así. Entonces, eh, nada, que llamen al club y supongo que el club gestionará. Entiendo que llevará las entradas desde aquí o... o... Ah, no, que se las pasan pero en el móvil. móvil ¿no? Sí, pero sí, es que se como las pasan. ponerlo todo. de las oficinas de Pasaron da a entender un poco que tienes que pillarlas de forma presencial, pero entiendo que no, entonces, ¿no? Que también podrás reservarlas y pagarlas de cualquier forma, ¿no? Un número de cuenta, lo que sea. Muy bien. Uh -huh. Supongo, ¿no? Sí, sí. Y valen 19 euros. Pues nada. Eh, bueno, el IPC de Madrid, ¿no? ¿Cómo va esto? O algo así. <laughs> en vez de los 15 habituales. Bueno, bueno. Eh, esa, mira, está, nos están diciendo en el chat: Martín Miranda dice, desde territorio Granate nos estamos organizando con el club. Si hay gente en Madrid que las necesite, que se ponga en contacto con nosotros. Pues nada, gente, eh, ponerlo Martín, si ponéis algo en Twitter y tal y lo retuiteamos para que la gente vea, pues guay también. Y así más gente se entere y más gente le llega a esta información. Que no quede ningún granate por entrar a Alfredo y Estefano y ver la paliza que nos va a dar el Castilla. Bueno, eh. bueno hombre, bueno, que tener? está poniendo la, la venda antes que la vida. Ah, bueno, bueno, ya, 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 ya. ya. Bueno, eh, pasamos de, de... Que haya, de... que haya gente que va a ir, eh. también es, es importante. Al final, que estaba sí. así la cosa en Madrid un poco, un poco más baja, y ahora que, que, que se recoja ahí el testigo de, de este partido para seguir metiendo caña desde allá también. Y otro partido televisado. Al final, por de, el, quitando el de, el de Linarejos, eh, todos los partidos que juega el Pontevedra se pueden ver por la tele. Sí, 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 yo me, yo me estoy arrepintiendo de gastar 60 euros. Linarejos y, y Cultura Leonesa. O no, no, Cultural fue por la Tube. Hubo un partido de fuera que, que, que también era, que también fue por InSports, no recuerdo, aparte del de Linares. Mérida. No sé. Mérida, sí, puede ser. Sí, Mérida, Mérida, sí, sí. Mérida, sí, sí. Bueno, y el Sanse y, pues, tampoco fue por. Y el pues pasamos a otra cosa, y es que Charles, con su gol de este domingo, ya es oficial y finalmente el mayor goleador de la historia Granate, junto a Pablo Couto con. Eh, 200 goles había ahí siempre polémica. No, con... dos, dos, no lo de los 200, 200 por un lado ah, y perdón, lo ¿sí? del Marcio es por el otro son dos, son dos, son dos, son dos eh, estadísticas distintas. Vale, explícalo, vale, es que yo siempre me lío con los números. Y eso que soy de letras, No, pero a ver, eh, números, ¿eh? una, o sea, con este gol llega a su gol 200 en España, creo que es el dato. Vale. Entre, entre y... todos los clubes con los que jugó en España, y aparte consiguió el gol que él le hizo que, pa, por las cuentas de la TVG que no cuenta la Copa Federación, 83. como sí cuenta nuestro compañero eh, Fondeiro Tito Barrantes. Este... Tito Barrantes, sí, correcto. Que, que él ya, ya por sus cuentas, que eran las nuestras también, porque así lo comentamos el año pasado, ya lo había superado. Pero bueno, ellos no contaron la, la Copa Federación y entonces empataron. No sé si empata, empata o supera ya a Pablo Gaut. No, están iguales, están 80. Y... Iguales. Bueno, con las cuentas oficiales, 83. Pero bueno, las de Copa Federación y tal, como no se cuentan, como está diciendo, pues. Pero bueno, también es cierto que eh, tiene más goles en menos partidos. Porque Pablo Couto tiene 304, goles, eh, 304 partidos y, y Charles tiene 258. O sea que marca más y, y, y es uno de los, eh, de los más goleadores. El único activo que está cerca es Rufo. Que tiene 29 goles, o sea, luego ya Alex González con 23, o sea que se va a convertir en el mayor goleador durante muchos, muchos años, me da, eh. Cuando estás echando ahí el Martín dice? <laughs> sí, sí, sí. Darle tiempo, el chaval. A ver, espera. Diz cuántos goles lleva con el Pontevedra, a ver. No, tres, tres o cuatro, ¿no? Ya. <laughs> tres, lleva, lleva tres, lleva tres, sí. como yo el copino, sí, sí. Bueno, bueno, estamos, estamos, ahí, estamos ahí. Y eh, acabamos ya con la, con la actualidad del Ponte del Club de Fútbol. Hablando, Manu, de las bajas para el próximo partido, que van a ser unas cuartas. Entre Pitos y Flau. Pues sí. Eh, a ver, en Y lo grave es que a ver cuántos partidos de quedan habráis. Porque al ser, al ser Roja Directa, no sé lo que puso el otro en el alta, que no habréis, pero igual dos partidos no se los quita nadie. Pues mira, la tengo aquí, bueno, si quieres te lo leo, churre. espérate. Cobros cobrado, ¿no? Expulsiones. Que... Dar una patada a un adversario en una disputa del balón con uso de fuerza excesiva, poniendo en riesgo la integridad física del adversario. En disputa de balón eso igual, le salva. El miércoles se sabrá, pero bueno, yo creo que van a ser los partidos. Seguramente. ¿Vosotros creéis que era sí, no, roja, sufre. y directa tan clara? Sí, yo creo que una sí. roja de ese tipo es un partido, Rhea. tampoco no, no tiene una mala intención y es un no hay mala fe, ¿no? No, pero generalmente esas jugadas suelen ser dos partidos. Cuando es roja directa por alguna entrada fuera de a destiempo, Son esos dos partidos casi siempre. Buah, pero es que no es a destiempo en plan voy a matarte. Es como a destiempo porque llega tarde. O sea, yo al menos lo que. Llega tarde y, y no, no hay opción de jugar el balón. Es rojo. Sí. Yo para mí es rojo. Yo en directo no me pareció, pero luego vi el vídeo y sí. Es cierto, ya, pero... no va, no es una patada a la rodilla, no hay riesgo de lesión, pero es roja. Bueno, pero luego pidió perdón en la, en la rueda de prensa. Igual a eso le, le, quitan, le quitan un partido. Qué, Joder, bueno. Qué bueno, y Churre, Churre se pierde por la quinta amarilla. Eh, Moreira también se pierde por la expulsión. Cae igual. A Moreira por ser, que... también. Sí, Alex, ¿cómo era? ¿Cómo era lo que ponía la, el acta? Sí, esa, esa también es buena porque, eh, a ver, según nos explicó Mr. Subido la cosa es distinta, pero con Moreira pone que fue por no comportarse de manera correcta realizando observaciones de orden técnico a voz en grito y dando un puñetazo a su banquillo. Eh, lo de indicaciones de orden técnica a mí me sonaba al típico dar, entrenador que le está diciendo a los jugadores lo que tienen que hacer, pero según me dijo Mr. Asubio que eso también puede ser, eh, indicaciones, eh, observaciones de, or de, de orden técnica. también puede ser a, al colegiado. Pero bueno, sí, en todo caso, si hubiera dicho algo grave lo reflejaría el acta en las palabras exactas. Que lo que le molestó a lo mejor fue el banquillo. Es un joder. Eh, tendría, el hombre pues tendrá cariño hacia el estadio de Pasarón y dice, a ver, no, tampoco club tiene dinero para que andemos aquí haciendo remiendos en, en los en los banquillos, chaval. ¡Hala! Y el, cabreo, el cabreo que tenía Sergio en la tele, no sé si lo visteis en el estadio, pero en la tele sí que lo enfocaron que tenía un cabreo. Tenía la venita hinchada, ¿eh? al, al, Algo, algo, sí. algo. Yo pensé que algo lo había dicho porque el cabreo que tenía era bueno. Yo en el estadio no me di cuenta, la verdad, pero de repente vemos que el, el, el cuarto árbitro dice algo, tal, no sé qué, y expulsa, lo expulsa. Y no sé, yo creo que o en teoría el único autorizado para salir del banquillo y hacer y, y ordenar en el campo es el primer, el primer entrenador. El segundo creo que no puede hacerlo, ¿no? No puede salir del banquillo ni nada para hacer esas cosas. Igual también por ahí viene la cosa. Pero bueno, sabemos que Moreira tiene ahí sangre caliente, entonces pues oye. Está, bien, está lo, bien, Lo raro claro. que no fuera Moncho. Ya, la verdad es que sí. Claro, pero si expulsan a Moncho, que también es delegado de campo, ¿qué pasa? ¿Cómo va el rollo? Claro, no sé, no que es el que que delegado. Otro. Claro. Ya, ya, pero bueno, no sé si... Ya, 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 está curioso, sí, sí. Eh, bueno, pues nada. Ah, bueno, y nos falta la noticia más importante del mundo, que es la que me ha tenido sin dormir durante muchas semanas. Y es que... Ya han empezado los biberones esos ¿eh? partidos. No tenemos resultados de la base porque no los ha publicado el club y la página de la Federación Gallega es un coñazo. Pero nosotros sí, los biberones ya empezaron y perdieron 4-0 contra el Villalonga. Pero bueno, no pasa nada, era fuera de casa y, y no pasa nada. Pero tengo incluso aquí los nombres de los miembros de biberones: ¿eh? Hugo, Manuel, Matías, Maverick, Álvaro y Mateo. Maverick, qué bueno. Y... Sí, tío, Maverick. Eh, no voy a decir los apellidos, pero bueno, son públicos también en las actas. Pero. Eh... Me estuvieron explicando cómo funciona esto, ¿eh? Atención. Es fútbol sala, pero juegan cuatro tiempos. Y el que gana en cada tiempo se lleva un gol. Es decir, si tú en el primer tiempo ganas 6-0, pues tienes un gol. Si en el segundo tiempo eh, pierdes 0-6, pues vas 1-1. Si en el tercer tiempo pierdes 12-0, pues vas 1-2. ¿Me estoy explicando? Claro, claro. Sí, lo para o sea, es que. Claro, y el cuarto tiempo, pues así. Entonces, eh, si quedaron 4-0, quiere decir que el Villalonga le ganó en todos los tiempos al Ponte del de Fútbol. Pero no se sé sabe cuántos goles se marcaron. Porque, no, porque al ser formación y al ser chavales, ¿sabes? Pues no no se hace eso. Es como una manera de cerrar, de, de cómo se cerraba el marcador, ¿no? En baloncesto y estas cosas. Pues igual se hace. Me, parece, me pareció bastante interesante. ¿eh? Me lo explicaron el domingo. Hay un, un fondeiro y. y, y oh, me pareció bastante interesante y bastante curioso. Datos random del día. No sé. No. Se sí, este Sí, sí, era este, era este, era eh... este. la base, la base lo que se puede decir también es que el, que el filial empató a ceros en contra el líder, eh, que era el líder en aquel momento, que era el juvenil de Ponteareas, Y bueno, pues no, no Valentín, no Party, no, no, no estuvo esta vez el, el pichichi del, del filial porque estaba con el primer equipo y al no jugar Jaichenko, pues se atascó un poco la cosa y 0-0. Sí, mira. Mira, y hablando de. Antes de empezar con el partido, hablando de, de lo que decimos de opinión del día, dice aquí lo Colín en, en YouTube. Eh, debería haber sido para él la amarilla, a ver si reclaman y se la quitan a Soto, que el pobre la comió sin merecerlo. Eh, ah, bueno, por la tangana, ¿no? Que hubo ahí una tangana y que Soto al parecer no hizo nada y, y. Ah, bueno, que empezó a sacar amarillas con la tangana. Y dice Alberto Jefe: fue durilla y él lo admitió en rueda de prensa. Cierto que le dieron bien ni le señalaban falta al rival, pero bueno, es así. Bueno, pues eh, la gente más o menos cree que sí. Brais no suele ser un jugador que se calienta. Sí que me sorprendió eso. ¿eh? O sea que... Bueno, cuando lleva recibiendo todo el partido, al final. Uh -huh. Tampoco fue un calentón, fue Barón dividido que, que llegó tarde. Sí, no, sí. Yo, yo, sí, yo sí creo que fue calentón. ¿eh? Yo creo que se le cruzan los cables. Porque él sabía él, él, él sabía de sobra que no llegaba. Pero se le fue la olla. Ya, pero bueno, es un momento. Tuvo cortocircuito, le, le metió una patada y, y él ya Y cuando ve la roja, aunque bueno, hizo el gesto en plan a ver si colaba, pero él no sabía de sobra que era roja. Y si pidió perdón es porque, Yo creo que, porque no, es sabía que no de se lo esperaban ni ellos. ¿eh? No, porque tampoco ves a los del San Fernando protestar. O sea, es decir, pitan falta, pero no pitan. O sea, no piden la tarjeta. Porque la roja, la es, roja el... es muy rápida. Claro, claro, también es cierto, sí, ahí tienes razón, sí. Pero bueno, que sorprendió todo, pasaron, ¿eh? que nadie se esperaba una roja. Desde el, en el campo no sí. se veía. En el estadio, vamos. Luego en el campo, por la tele, igual sí, pero eso. Y nada, eh, vamos a hablar de este maravilloso partido, que es la victoria, la segunda victoria de la temporada. Ha llegado la jornada número 10. Y oye, pues ni tan mal. Eh, décima, eh, décima jornada. Pablo, décima alineación diferente de Antonio, también por, por obligación, vamos, ¿no? de las de las de las Y vamos a la undécima, ¿eh? Y si sí, vamos sí. a la décima y, y, y sí, con cambios sube. importantes, y con cambios importantes, ¿no, Pablo? Sí, eh. quizás el que más sorprendía es el de el de Diz, por por la que bueno yo creo que ya se lo venía mereciendo seguramente y qué mejor que aprovechar esos resultados y la de y la de cacharro, ¿no? Eh, y la verdad es que los dos eh, man of the match, eh, o sea, acierto a total, ¿no? Eh, en el caso de de Martín, eh, pues, bueno, pues al final los el gol y la asistencia y cacharrón los paradones. ¿no? El, a mí lo que más me gustó, quizás más allá de, la, de las piezas en sí, es el cambio de, de presión. ¿no? Así que eh, presionaron muchísimo más arriba. También es cierto que con un pelotazo casi casi la arman al principio, pues con una ocasión, que es, es lo que tiene presionar tan arriba, eh, que también te va, te va a generar ese, ese peligro atrás. Pero, pero a San Fernando le estaba costando salir de esa, de esa presión, cosa que estamos acostumbrados a que le pase al Pontevedra últimamente. ¿no? Entonces yo creo que en Pasarón es un planteamiento valiente y es el que, el que tiene que, que ser. Y, de, y luego Borja, ¿no? eh, reclamábamos también más eh, presencia de Borja, juega sus primeros 90 minutos enteros, yo creo que la noticia es que juega 90 minutos, no que juega 60. Y, y que condiciona el tipo de juego del, del Pontevedra, ¿no? Al final no vemos, eh, no es como Yelco, Yelco conduce muchísimo más, el Pontevedra movía también un poquito más rápido con Borja y, y fue una buena noticia, ¿no? La, por los, las entradas de los jugadores muy bien en, lo, en los tres casos y luego pues nada los, eh, los de siempre, ¿no? Los los habituales defensas, yo creo que, que en la línea de siempre, Miguel en la línea de siempre también. Y Charles por fin haciendo lo que mejor sabe Que es, que es enchufarla a la que tenga ¿no? que, es, que es para lo que tiene que, que hacer ¿no? Pero bueno, los cambios de Antonio Positivos Y los tres que entraron eh, Pues probablemente de lo mejor del partido Si no lo mejor O sea que Antonio, muy bien bueno, gran resumen global de Pablo. Cerramos episodio, ya dejamos no, de hablar. No, pero la resumen. De, a uno, a uno, a uno entrega las acciones, pero te estoy hablando de, este ya, de ya. la alineación. No, no, no. Tengo que decir que cuando subimos de alineación estábamos tomando algo fuera y Pablo me dice: Hoy ganamos. Cambio de dinámica, cacharrón. Cambio de dinámica, ganamos. Ya verás, ya verás, ya verás. Yo era pesimista, como siempre soy, y Pablo ahí me quita el sombrero. Tenías toda la razón. Cambio de dinámica. Eh, a mí me sorprende. O sea, a mí lo que me gustó del cambio de cacharrón. Bueno, aparte que, que hizo el partido de su vida, y yo creo que debió, o sea, yo creo que aún le estará pensando hoy los paradones que hizo. Bueno, no sé si se recordará mucho, ¿eh? o sí, no sé. Eh, bueno, entiendo que sí, porque todos, todos tenemos el ego, ¿no? Pero eh, es que me gusta más, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que habla mucho más con la defensa y los corrige mucho más que Cortés. Tengo esa impresión. O igual es que Cortés no, 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 no gesticula tanto y no grita tanto. No, Alex, ¿la tele se veía eso? ¿O, o no, no? no, 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 no. Eso no, eso no se ¿No? ve, pero, pero sí, yo ya me di cuenta, ya. el año pasado sí que me di cuenta que era un portero que, que le gusta mucho más hablar que a, que a Cortés. Cuando ves los partidos sí que te das cuenta, la tele es, lo, es donde men, es lo que, menos, eh, lo que menos aprecia, aunque están los micros ahí detrás de, de la portería, pero bueno, al final lo que, en, en la tele lo que escuchaba es a, a un fondo norte muy metido, mucho cántico, mucho bombo, mm. mucha historia, eso sí que se escuchó mucho en la tele, pero ya... Pero a, Eso a que, bueno, después que, tenemos, que... que tenemos buenas imágenes ahí también. ¿eh? Sí, sí, sí. Había, había cambio, un poco de, de diferencia, por era... cierto. ¿eh? Pero, sin embargo, en, en datos de, de oficiales dados por el club, en asistencia, eh, había que también es algo de hacérselo ver, porque si ya nos quejábamos del partido anterior, que fue el del de Celta B, de que los números eran pobres y que 1.900 personas nos parecían pocas. Eh, ahora hemos bajado 300 personas en otros oficiales. Eso es algo a que sí es... a mí a mí sí que me preocupa. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Eh, gente de San Fernando diciendo que se notó mucho por la tele, la, lo que animamos y la verdad es que sí que hubo una gran. Eh entendimiento, ¿no? Entre Fondo Norte que anima mucho y también Preferencia estuvo animando mucho. Tribuna no sé porque yo no desde la zona que yo estoy no los escucho, pero entiendo que también estuvieron ahí presionando y, y animando al equipo y unos tímidos pitos que hubo ahí en algún momento, eh, sobre todo con el gol de ellos, se, se, se borraron por la gente animando y la gente sabía que había que animar. Pero bueno, eh, Manu, a ti te poner poner también un momento que, para que para animar un poquito a la gente. Este es un momento final. Pero yo quiero decir eh, que no solo era fondo norte, eh, o sea, preferencia también dio lo suyo e incluso acompañó cánticos de norte con palmas en algún momento, o sea que muy bien. Pero, hay, un eh, Manu, tú... no, hay un momento en el minuto 91 que es espectacular, os recomiendo sí. que lo veáis porque es todo el estadio eh, ayudando, todo el estadio en ese plan. Comenta también Manu si quieres, que también estabas ahí, pero es que es 1.650 personas que valgan por 5.000. Eh, va a acabar habiendo más gente. Este es el pasarón que, que gana partidos y al final fue espectacular cómo ayudó al equipo y cómo el equipo supo responder. Que es que volvemos a lo mismo, el equipo tiene que, que responder a eso. Y cuando, cuando funciona es espectacular. Es espectacular y así lo fue al final. ¿no? Mano, Yo te, pero... lo, te, lo comentaba, te lo comentaba a ti, Pablo, al, al terminar el partido, que este tipo de victorias, sobre todo esos últimos 15 minutos de sufrir en los que el equipo... Eh, no le queda otra que ser solidario, que currar un montón. La afición sabe que el equipo está sufriendo, se pone del lado del equipo y es el, el jugador número 11, porque estábamos con 10. Y eso marca puede marcar un punto de inflexión, pueden cambiar dinámicas. ¿no? Eh, que a partir de ahora, pues que todo el mundo sepa quién pasaron, que hay que aguantar hasta el final y hay que pelear hasta el final y trabajar hasta el final. Y yo creo que eso, eh, con la piña que se dio al terminar el partido, esa explosión, bueno, creo que es muy, mucho más... Constructivo, más necesaria la victoria así por la mínima que si hubiésemos ganado como al Talavera 3-0, un partido cómodo y sin más historias. Entonces creo que esto puede ayudar mucho al equipo. Con respecto al juego, vimos una variante nueva del Pontevedra, un Pontevedra peligroso sin balón. Que sabe, normalmente amasábamos el balón, conducíamos el balón, la posesión igual era en partidos cómodos superior al 55 o al 60%. Ahora vemos a un Pontevedra que circula más de balón, que busca más la, la profundidad, que era uno de los debe ¿no? que tenía el equipo hasta ahora. Y gran parte de culpa de esa, de esa profundidad es Borja, lógicamente, porque sabe mover al equipo mucho más rápido que Yelko. Cuando juegan los dos, el Pontevedra puede ser muy muy peligroso en el centro del campo. Y después un chico en el que yo siempre confié, ¿eh? como es Martín Diz, que es que es... <laughs> Eh, buscó la espalda de los laterales, de, de su lateral en la primera parte, constantemente. Y por fin estuvo acertado y, y joder, la verdad que me alegro un montón por él. Bromas aparte, que le metimos mucha caña diciendo que no daba el nivel. El Pontevedra tenía un problema estos, en estas jornadas, en las que los extremos estaban muy estáticos, no, no buscaban el espacio, no encaraban. Y Martín, los primeros 15 minutos, balón al espacio y a, a encarar a su, a su par. Y las dos veces que lo hizo, lo hizo bien. Una asistencia y otro gol. O sea que para mí, con cacharrón, el jugador del partido. Yo me tengo que comer mis palabras con Martín también. Y bueno, yo, 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 es yo, yo, yo. el partido... A ver, también es el partido que todos queríamos ver. Tengo que decir que eh, cuando vi la alineación, le escribí un mensaje a mi hermano, en plan de, joder, juega Martín, de verdad, no valía para el segundo, lo metemos de titular en primera. Y ya la primera jugada, yo me callo la boca. <laughs> Fui un, poco, fui un poco Paco González. Mira, salvando las distancias y, y las oportunidades es un poco el, el tema que... Ye, Martín es un muy buen jugador que, toma, que tomó malas decisiones en los mo pocos momentos que se le dejó entrar y, y donde tenía que mejorar en la, es en las decisiones. Yo creo que tiene, go tiene fútbol, eh, pero desde el partido del Cádiz, aquel de Copa del Rey, que, que, que también hizo un gran partido, no le volvimos a ver. Este Este Pues este rendimiento. Y, y es que, claro, Tío tiene caridad, joder, ¿sabes? El, el tema es que, 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 que en esa parte izquierda que estábamos sufriendo también un poquito. Eh, sin ver a Alex de extremo cuando juega de lateral, que nos falta, y de repente encontramos que Martín puede hacer esa función. Hombre, pues, pues es una muy buena noticia, principalmente porque el único extremo puro que tenemos es eh, por la izquierda es Guelle. Entonces, el, el ver a Martín ahí en esa variable y encima con gol, jova, es, es un, una gran noticia. Ahora a ver si no queda en nada, ¿no? Pero... Con gol y haciendo las cosas muy bien, que siempre le recriminábamos de que le sobraba un toque, que tenía que soltarla más, que eh, regataba a un jugador y volvía a regatearlo. O sea, lo hizo todo bien, soltando el balón rápido. Eh, siendo valiente y, y todo bien, la verdad, un diez, por en Indefensa también, tiene un par de acciones de intensidad sí. e incluso ir a, a morder a la a banda contraria y tal. Fue, o sea, fue, eh, lo puso creo que en el Tinto Barrantes en, en Twitter y, y la verdad que no puedo estar más de acuerdo eh, en que probablemente con Cacharrón y, y Martín Díez pueden ser las, mejor, la, las dos actuaciones individuales más importantes de lo que llevamos de temporada eh, sí. en un partido. Eh, de hecho, el propio Manu, a Pablo Quiroga, a los que 14, 20 minutos de partido, pusiste en el chat nuestro interno, eh, Martín, 10-3 puntos. Y, y, y al final, y en la segunda parte, escribí yo, pues va a ser que no. Pero ya, porque, ya. bueno, también lo que también, también es verdad que lo quitaron y lo de Cacharrón también parece que, parafraseando a Luisito, también Jesucristo vestido de, disfrazado de portero. pero pero lo de Martín hizo todo, hizo cinco, seis, siete cosas. Eh, tampoco es que estuviera, estuviera todo el rato masando balón, como a lo mejor, a lo mejor intervino más en el juego o pudo haber sido o Bryce, pero todo lo que hizo lo hizo perfecto y eso es lo que le tenemos que pedir. Eh, yo, vosotros porque sois unos más de cántaro, pero yo ya confío en Martín desde que. Joder, yo no me Yo no, voy no, a comprar no, la camiseta no, de Martín, sino. Si tomo la camiseta no, de Martín en Casa, ya eh, no sé no, la tengo en Pontevedra ya pero ya, ya, la enseñaré, ya, estamos, ya la enseñaré, cuando vaya por ahí. O sea, ya estamos con el oportunismo. Te compraste la de Martín ¿Por porque era la única que había, di la verdad, hombre, no me fastidies. No, eh, mentira, eh. Había, había más gente. Podía <laughs> haberlo comprado <laughs> la de Borja Martín, ese ilustre jugador de, que estaba en el Castellón no sé ni dónde está. O la ya, de Xisco que jugó en primera división pero yo como no soy del Mallorca yo soy de cantera del Pontevedra Martín tío. Bueno. por cierto que, que hablando del partido y de, del entretenimiento eh, que Manu Manu Quiroga quería un partido entretenido <laughs> hay, que, no destacar, no, hay no. que destacar no el, el, o sea, el San Fernando que yo escuché por ahí a alguien en la grada que decía que eran malos a mí me pareció sí. un equipón. Un Me parece que, en, que realmente a nivel de ataque, o sea, lo que decía Salvo Ballesta al final, ¿no? que nos podía haber metido un, unos cuantos, pero lo abierto que estaba el partido, o sea, es que no es apto para, para gente de, 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 con problemas de corazón, porque es que el, wow. tú, daros cuenta de cómo llegan los goles. O sea, el gol nuestro llega justo después de una acción en la que nos pueden marcar ellos de un balonazo directamente, que se que se comen a bastos, que sufrió muchísimo eh, claro, y luego nosotros llegamos eh, en los dos goles a través también de un saque de puerta que en tres pases estamos en 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 gol, o sea saca cacharrón una prolongación, un pase y en los dos estamos ahí. O sea, elaboraciones, eh, todo lo que tú quieras, al final, o centros por la banda, y al final llegamos con un balonazo y con una prolongación a, a las ocasiones de gol. Es que es, es para mirárselo, ¿no? Porque llevamos cuestionando un mogollón, que si por dentro, que si por fuera, que si raseando, que si centrando. Y mirad cómo llegan los dos goles de este partido, con sí, dos yo, pelotazos bien ejecutados. Yo tengo que decir que me como todas mis palabras con dos jugadores: uno es Martín, que siempre decía que hacía todo bien menos el final. Y, y esta vez hizo todo bien y también hizo el final, tanto la asistencia que le da a Charles como, como el gol que hace, que también se va un poquito de, 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 de su jugador y elige tirar, que lo escogió muy bien. y Así que me como todas mis palabras. Ojalá que duren el tiempo esta, esta gran actitud, digamos, o intensidad que, quiere, que tiene Martín y que lo pongan siempre ahí también. Que también es cierto que lo puso en la posición más o menos que creo que Martín se siente cómodo y también me como mis palabras y ahora si queréis me podéis hablar de, la, de, de Borja Domínguez porque eh, yo siempre dije que, que salía que, que era que no tenía sangre en el este año que no tenía sangre en, en las venas y que parecía que iba salía sin intensidad y que salía dormido y parece que salió desde el minuto uno pues le viene bien porque eh, nos dio en lo que estaba diciendo no Pablo nos dio como eh, mucha menos pausa en el medio del campo, que es la que pone Yelko, ¿no? que llegó como que más eh, trata el balón, más lo, 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 lo calle, y, 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 y gestiona mucho más, y Borja es como mucho más directo, ¿no? más vertical, y nos ha funcionado, porque eh, es lo que lo que lo que mejor este partido. Y también me comí mis palabras con Borja. Mira y por qué. cierto, no jugamos, oh, te quiero decir una cosa y una frase que igual me matáis, no jugamos un buen partido. Nos pues metieron una paliza. Sí jugamos, sí, nivel, jugamos, sí jugamos un buen partido. Bueno, vale. Vale, no, okay, no, pero, dominamos, no, no dominamos el partido. Nos, sí metieron una una vida. nos metieron una paliza a nivel ocasión y a nivel juego. Que bueno, mira, ganamos. Mano, Estos partidos mira, bueno, también mano, vale pero, ganarlos. Pero, eh, pero, pero... pero ganando, pero ganando 2-0, ¿qué esperas del rival? Que lo sometas. Sí. No, sí, no, no, pero no el también rival también da un allá, paso adelante. Pero... Y tú das un paso atrás. Es que es lo natural. Sí, sí. Mira, sí, el... sí, bueno, te voy a coger no las la palabras de la intensidad para ponérmelas por primera vez en la boca mía. Donde hubo intensidad es atrás. Fijaros el balón que el paradón de, de, de Cacharrón, el primero, como Alex sale a morder y, y despeja ese balón a, a menos de un centímetro de Cacharrón. Es decir, la semana pasada vimos a una defensa completamente estática, eh, que, 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 que en un balón parado estaban todos parados. Eh, y la manera de sufrir que tiene el equipo a partir del minuto 81 y de la expulsión es muy meritoria. Eso es la intensidad, no es el resto. O sea, la, la intensidad es al final estar atentos a, a, a todos y cada uno de los balones Saber sufrir Y el Pontevedra hizo un partidazo Igual que lo hizo en, en Riazor Es un partidazo saber sufrir No un partidazo generar 40.000 ocasiones y no meter ninguna Meter sí, dos pero también, y, su y sufrir pero también Y aprovecharlas Pero si hubieran pero si es, tuvieran es un tenido partidazo. un poco de puntería Que no tuvieron puntería porque daros cuenta, el 19 sí iba siempre de su marca. Sí, y si nosotros metiéramos cinco goles, ganaríamos 7-0, pero son cosas que no pero, han pasado. Y tenemos un pero, portero que tiene que hacer eso. Claro. <laughs> bueno, ojalá que no tenga que hacer tanto. Nosotros ¿sabes? tuvimos. Partidos. Ver, el si tuvo, con las líneas adelantadas, nosotros van a tener ocasiones, man. Tuvo dos o tres llegadas para meter el tercero y sentenciar. La de ayer es la, tuvo ayer una que no se sabe si centró o remató. Y después otra, los dos minutos. Y ahora del minuto 70 te quedas con 10, pues a, a sufrir. Y obviamente ellos, joder, los tres que tenían arriba, creo que serían titulares indiscutibles en, en este equipo. Así que por lo menos los dos extremos. Sí, ¿Cómo se llamaba el, el, 19? O sea, el, el 19, 19? El año era, pasado Dios una… Mío, un Gabri, ¿no? Se llamaba el 19. Que fue el que metió a Gole, por creo. Eh, que Hablaban en el chat del día el, de El extremo, eh... el, el 16 era muy bueno también. A Bastos le hizo un hijo por todos lados. No, ese era es el 19, ¿no? El 19 era el que iba contra pues Bastos, sí, sí. que, le, que le ganaba en velocidad siempre. Pensé La, que era el, el Bastos en velocidad, ¿no? ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. Ah, pues 16, me estoy equivocando yo, mano. Me estoy equivocando yo, sí, sí. Pues estoy un poco miope, perdón. El 16, sí, sí. Cedido por los girones, aquí una, una, una pregunta a, a, al chat también y a, y a vosotros. Totalmente injusta y, y vergonzosa que la haga, pero en el momento lo pensé. A ver qué pensáis vosotros. Es totalmente injusto ¿eh? lo que voy a decir, porque el tío se hizo un partidazo y no merece la pena eh, eh, castigarlo ah, por no. eso. Pero vosotros creéis que Pablo Cacharrón podía haber hecho algo más en el gol. No. Es un remate muy a bocajarro. <laughs> en directo lo pensé. Yo en directo lo pensé. Dije, bueno, bastante hizo ya. Tampoco tal. Es pero que la yo toca, en directo pensé, eh? que, uy, igual podía haber wow. hecho algo más. La, para, la para Pero vamos, es totalmente injusto. Sí, podía haber dado una, difícil, una parada ¿no? de escorpión y quitarla con, con la punta de, de, la, de los dedos. A ver. Oye, <laughs> no sé y el, tiro, el disparo de, de, de Rubio, creo que es, que pincha el, el, la, la escuadra también. La escuadra sí, por arriba. Sí, sí, sí. Estoy, estoy intentando ah, ver parada, el, el gol no está... porque ya no me acuerdo cómo fue el gol porque desde el norte no se vio mucho Uf, pero yo creo que no o sea, yo creo que es un poco tremendista eh vale es decir sí, es que podía muy, haber muy hecho no 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 a ver que ya ya o sea, Sport, la tercera por tercera ya a mí, a mí pena para la verdad, porque, porque fue un, porque fue un partido muy completo muy muy completo y por eso digo que es muy injusto lo que estoy diciendo porque al final además se ganó igual pero sí que es verdad que dijo, joder, que vaya qué pena, o digo, con el partido, con el partidazo que estaba haciendo, me dio la sensación de que ahí sí que podría haber hecho uh, algo más. Hombre, le fue al cuerpo, que dice que es... Rematar el, el a, a menos de un metro, parados. macho. Sí, es el problema es que rematen todos problema, los balones. Y de hecho... No puede ser que nos rematen todas todos los corners y todas las faltas. O que nos generen peligro. Porque. Y al contrario, nosotros no generamos una, una ocasión de, de peligro de, de balón parado ni de coño, macho. Bueno, pero oye, yo creo que cacharrón, es al menos los sacos de puerta no van fuera. ¿Sabes? Como siempre iban un par con Cortés, que no se tenía mal el, sí, tenía tuvo, mala tuvo una, ¿sabes? Tuvo una que en la, en la, tele lo recalcó Milucho, que ahí también, que estuvieron todo el partido hablando genial de cacharrón, y, y en esa también dijo, pues aquí se equivoca. En un, cuando ya ganan ya a gana, sancionar el partido con el partido 2-1 y con uno menos, Cacharrón manda a la gente subir, que fue una cosa que se hizo todo el partido. Al final lo de sacar el balón jugado hacia atrás con Soto, este, este partido no se hizo en ningún momento, era balones en largo y a ver, lo que, y a ver lo, que, lo que salía. Fue uno de los cambios de, de, de este sistema nuevo más más rápido. Eh, obligó al equipo a subir y a bascular un poquito hacia, hacia la zona de los banquillos y luego sacó hacia el centro. Sí, una. Bueno, pues eso que, creo que, fue eso que, que dices tú de que, los, de que los balones de Cortés se van fuera, a lo mejor es porque es buscado. Lo que pasa es que no, no calcula bien y se le va fuera, pero no, no, no la manda, no es buscado que vaya hacia una banda el balón, no que vaya hacia ah, el centro. Claro. Pero entiendo que sí que es buscado, eh, pero no lo, no lo hace ver. bien, o sea, no le sale bien. Perdonad la, la osadía, pero llevamos cuatro minutos hablando de los fallos de cacharrón en este partido. <laughs> Perdonad que intervenga, pero me gustaría cambiar de tema, por, por respeto a, a, la, a, la, Yo, a la realidad ay, y a Pablo. <laughs> Pablo, pon, pon ahí, pincha a nuestro usuario de Twitter y ponga ahí el vídeo de comparación con Iker Casillas. Y ya está. Y así ya quedamos ahí para hablar bien de cacharrón. Y ya está. Porque es el para, para mí es el no, parado para... del partido. La parada es mejor la de Cacharrón que la de Casillas. Pon ahí, pon ahí, pon ahí. Bueno, a ver si puede Pablo, pero sí, sí, pero son parecidas, ¿no? Se tiran ahí a bocajarro los dos, un centro desde la derecha. La parada de Casillas contra el Sevilla, ¿eh? ¿Quién se acuerda? ¿Del año 2002 puede ser o algo así? No sé, ya no me acuerdo. No, eso, más. Eso. 2012 o, sea... o así será. 2012, si fuera un gol estaríamos, o sea, estaríamos repitiéndolo 40 veces. Es, es increíble. Mira, dice aquí loco granate en Twitch, lo de criticar a cacharro es una broma, ¿no? <laughs> ya, bueno, a ver. Ya recalqué varias veces que, que, era, que era bastante injusto decirlo, pero pero bueno, es verdad que por ya por, por ya es por rizar el rizo, se hacer el partido perfecto, que como así o sea, yo ya spo, spoiler, eh, no creo que que haya aquí ninguno que se atreva a darle menos de, de un 3 en, en, en la puntuación de, individual o de, de granate. Pero bueno, yo es que ya, si hace eso ya, ya no le pongo un tres, digo, le doy los seis puntos a él. Yo creo si que es seis. mejor la de Casillas, ¿eh, Manu? No sé, bueno. ¿eh? Pero es que Cacharrón se queda con ella, ¿eh? Y estira los brazos. Casillas casi la para con el cuerpo, ¿no? Entonces, tengo que volver a verla. No, también. Bueno, sí, sí que, Casillas perdidas. no se la no, atrapa, Casillas no la atrapa, es verdad, sí, sí. sí. Claro. Bueno, Pero recorre pues, más Cacharrón campo. Cacharrón eh. se queda con ella y Sí. sí, pero mira, es cierto que va al medio, pero si fuese al palo habría llegado también, ¿eh? porque llega sobrado. <laughs> es un Para paradón, ser, es acojonante. Es un paradón, es un, parado, es un parado. Sí, sí, sí. Y que se, que se suma la que hizo una primera parte en el corner con esa mano ahí en cabezazo picado. Es que son dos paradas. Bueno, Salva Ballesta decía que había que llevarlo a la selección, o sea que algo, sí. algo le habrá visto a Cacharrón en este partido, ¿no? <laughs> Y, y, y tiene uno de, los, uno de los momentazos del partido también, al margen de las paradas, es la celebración de, de, de cacharrón al gol de Martín. Gol de Martín. Que me gustaría saber qué es lo que dice, porque hay un momento que está hablando, sabe Dios lo que dice en ese momento. Sí, sí, sí. Pues sí, estaría sí. flipando como todos nosotros, si fuese Martín, el, el héroe. No, en plan, oh, por fin, Martín, la madre que te ha Claro, dicho, claro, bueno, claro, si Martín, claro, Martín, claro. Somos... En, en positivo, joder. <laughs> claro, claro, claro. Alegrándose sí. por él. Y puede, y puede ser, y eso fue en Norte. Que, que Churre y Alex tuvieran ahí una, al principio del partido como una discusión bastante fuerte dentro del área es que en la tele, en la tele enfocaron a los dos y estaban en, en, un, en un corner y daba la sensación de que estaban reprochándose cosas dentro del área ¿eh? aún no íbamos ganando no sé si fue una, una acción no, no, en la que tenía que ir y, ver, y me da la sensación de que Alex le echó la bronca a Churre de algo y Churre no le sentó bien pero no lo sé porque en la tele todo es muy mal interpretable por eso os lo pregunto no sé. Yo vi a uno. En cualquier Alex caso, dijo, no, creo que, que los dos allí, tienen, confianza, que... tienen sí. confianza de sobra para decirse cualquier cosa a grito pelado. Sí, yo lo vi ahí. A si uno de que, que Alex decía, le hacía gestos, vete para allí, pero vete para allí, o algo así, pero no. No, yo creo que no. Igual, igual era alguna orden que había específica de marcajes o así, pero. No sé, no, no, a mí no me suena, ¿eh? Alex, la verdad. Pero bueno. Eh... Hablemos, hablemos. Nos preguntan o nos comenta aquí Loco Granate en Twitch que por qué no hablamos de la preparación física del equipo y de los cambios. Yo no entendí la entrada de John Vaquero. No sé si vosotros la o sea, Porque... ¿Era para probarlo o algo? Porque se entró... llevamos, llevamos pidiendo a Vaquero de nueve, no sé cuántos programas. Y una vez que lo hace con el marcador a favor, decimos que. Yo lo... no lo pido. Yo prefiero a Rufo, que a Vaquero siempre lo he preferido. no, no, sí, pero... Bueno, no lo hizo por mal. Eh, Rufo, tampoco bien. Tampoco. Pero es que Rufo y Charles no están dando el rendimiento que esperábamos de ellos. Y a Vaquero, pues como que todavía no, no acabó el periodo de prueba, todavía, ¿no? Parece que seguimos esperando a ver, a ver qué puede hacer. Pasa que la, la paciencia se agota. Ostras, van a va, va, navidades y aún vamos a estar esperando bueno, a ver qué puede hacer, ¿eh? Pero bueno, acabamos de hablar de Borja. Primeros 90 minutos de Borja. Eh, aún, aún no vimos, bueno, vimos 90 minutos de Vaquero, pero. Volvemos a lo mismo, son jugadores que tienen que estar en, en, en activo del, de, del Pontevedra, son jugadores que, que tienen que quedar más. Y yo estoy convencido de que en algún momento dado veremos a, a un vaquero con un partido de, de decir: Pues mira, aquí está, ¿no? Porque no, no me parece un mal jugador, sí que me parece que está un poco desenganchado de, de, la, de, 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 de los movimientos o de las dinámicas de, de este Pontevedra, ¿no? Y por cierto, que antes lo ponía alguien por el chat, hay que destacar eh, a Rubio. Eh, hace un muy buen partido, eh, lo dábamos todos por tachado, yo escuché en la previa de, de que ya estaba cruzado para siempre y que no iba a volver al campo, y de repente pues pues vuelve y, y con muchas ganas y con un partido de, muy destacable. ¿no? Yo vuelvo ahí, yo creo que esa es la labor de Antonio ahora, creo que esa piña a lo mejor que se ve al final o que es tan tan chula, no incluso en los goles, como Charles les obliga un poco con la, con, con el, con la mano a venir a todos ¿no? para, para ejemplificar ahí el... Eh, eh, la, la unión y en esa unión está está el que todos los jugadores tengan importancia en el equipo y vaquero pues pasa pasa por ahí mm, yo lo veo bien que pasa que para mí no es como martín diz que ha aprovechado los minutos que tenía o como Guelle o, o etcétera eh, vaquero se le están Guille dando minutos no por eso por eso que no que no es el caso de P perdón que es, que es el caso parecido a Guelle, me explico no no a martín diz y entonces bueno en algún momento dado, esos jugadores nos tienen que dar un poquito más. Pero bueno, es, es difícil que un 100% de la plantilla esté a full y todos haciendo todo increíble. Es que no, no. Pero está claro que hace falta. Y Charles, oye, rendimiento, pues este es el que tiene que dar. Marcar la que tenga. Sí, sí. No, no hay. Tiene que ir así. Y Rufo, desgraciadamente, se le va a pedir lo mismo. Entonces, bueno, en la segunda parte, no, pero... Rufo también está un poquito más lento de lo que, de lo que suele verse, claro. Pero Rufo, Rufo, para lo que tenía que hacer cuando entró, que era eh, coger los balones que le tiraban y aguantar un poco arriba, sí, hizo, para si ver si se generaba una oportunidad, se si hizo bien, ¿sabes? Que por cierto, también lo están apuntando en el chat, también lo había pensado. Charles hizo lo que tenía que hacer y también las piñas de abrazos de después de los goles. Fueron todas eh, forzadas, entre comillas, ¿no? Por, o animadas por, uh -huh. por Charles, ¿eh? Uh -huh. En plan, en, en, cuando le pasó a Martín, ya dijo Martín ven para acá, cuando, cuando marcó marketing Alex y Charles ya fueron allí a abrazarlo y a tirarle, o sea que están, están ahí las, las cabezas, eh, las grandes cabezas del uh -huh. vestuario, no sé cómo decirlo, pues están ahí. Eh, demostrando igual lo que comentamos la semana pasada que igual los jugadores estaban haciendo la cama al, al entrenador pues parece que no que nos equivocábamos ¿no? que eh, bueno. ¿cómo nos equivocábamos bueno somos todos <laughs> un grupo Pablo ¿no? hombre hay que <laughs> cuando conviene caray, <risa> caray. <risa> bueno pues, pues sí, pues, sí. No sé, yo, bueno, no, nunca lo dijimos claramente, creo, creo que lo dijimos así y tal. Pero bueno, el cambio de Martín dice en el, en el, en el descanso que era porque estaba fundido. O... No fue en el descanso. ¿No fue en el descanso? ¿Ya que el cambio en el Por descanso? Cierto, a mí un cambio que me gustó mucho descanso. fue el, el de Luis. Eh, al final también la, ese refuerzo en la defensa, incluso al final tuvo un par de acciones de, de, de medio perder un poquito de tiempo, también con algún, o sea, muy, muy serio, ¿no? Que alguno diría, no, es que vamos a amarrar este tal y como estaba el partido para sufrir esa, esa entrada de un tercer defensa. Para mí fue otra de las claves, ¿eh? otra de las claves El cambio no, era, antes de, era antes del gol, además, ¿eh? no le dio tiempo. Dejó en la rueda de prensa. Muy, muy meritorio también. También enganchado, sí, fíjate, bien, al final. final ac acabó, minutos. Acabar con. Otra, otra variante más, ¿no? Puedo acabar con tres centrales, con, con un jugador menos, Oyer y Alex de, de carrileros, aunque bueno, eran más laterales que carrileros. Bueno, ya pero, podía haber marcado si Alex yo... en esa salida que tuvo de, a la contra. Que... Sí, sí. Ah, sí. No, pues, pues yo me inventé, que hubo un cambio en el medio no del sé, campo. No sé, ya no, no sé. Yo, a pasa, y a ver qué pasa. Sí, con, yo creo que con Luis, creo que Luis, Luis sí, parece sí, que se hizo daño. Estuvo un poquito en el campo, pero, pero parece que se hizo daño, sí. ¿no? Y tiene un vendaje no, muy claro, aparatoso no, en el muslo y. Pues decían que Luis estaba pues preparado para salir, ¿eh? ¿eh? entonces, no sé. Pues hace falta para la semana que viene ¿eh? que estamos bueno, en centrales. Pues, pues para Masago. sí, claro. Bueno? No jugó ni un minuto. Bueno, jugó un sí minuto contra de... Talavera, ¿no? Sí, sí, no, <laughs> una no vez solo contra... dos. No, no jugó fuera, fuera, ¿no? fuera de casa. Sí, fuera jugó. Fuera de casa, fuera de casa si bueno, no, pues bajas a Román y. Subes a uno del filial o algo así. No, no. Voy a hacer no, una no, pregunta no, no. así, medio, medio, medio friki. Medio friki romántica. ¿Vosotros qué preferís? ¿Acabar el partido como acabó 2-1 y con esa conexión? Eh, o tener un partido de 4-0 mostrando una superioridad tremenda. Y, y marcando tres goles Charles Y, y con muchísima solvencia. Yo lo, lo dije antes. Yo creo que vino bien ganar así. Y de hecho, eh, voy a recordar palabras de este, de este podcast. Cuando se ganó 3-0 al Talavera, es que va a partido aburrido. Yo no, creo que… fue? No sé. o sea, fue un partido aburrido. No, no porque, era, era si fuera un partido como dio él. Si fuera un partido como el de San historia. Fernando, con siete ocasiones y tal, no era un partido aburrido. Daba da igual, 3-0. Yo firmo, de aquí a la jornada 38, todos los partidos están como, como el Talavera. Claro, pero claro. yo creo que el partido que tuvimos el domingo era el partido que necesitábamos. Es decir, tanto para enchufar a la afición un poco, como que, por cierto, sí. afición que se complementó con las entradas gratuitas de, de chavales y tal, que yo había varios entrando con el padre y la madre y tal. O sea, que, que, que se ve que la estrategia funciona, aunque hemos bajado. Pero también es que había puentes, puentes. O sea, que también yo creo que es normal la bajada de espectadores. Y. Y el partido también que necesitamos para la piña del equipo, que sabe que, juega, que, que puede ganar a equipos que han sido superiores a ellos. Y con agrada, que, que eh, a algunos sí, sí, to to todavía nos, nos faltaba darnos cuenta de que este año vamos a sufrir y que se van a perder muchos partidos y que hay que darle el valor que tienen las victorias. Y el club también, y Yo se vio en la que... foto final que se sacaron, que por cierto, son tonterías, pero a mí me alegra muchísimo ver esa foto del vestuario, me alegra me alegra mucho que se celebre cada victoria aún siguiendo un descenso, podíamos entrar en el, en el conformismo de decir hey es una victoria que no nos saca ni del descenso y no celebrarla, y, y el equipo sabe de la importancia de los puntos, la gente también, cuando se queda al final a aplaudir al equipo sin haber salido del descenso, es que está... Que está cargado de cosas, ¿no? Yo sí. hubiera salido muy desanimado realmente si no. Pues, imaginaos un empate, es que nos podían haber calzado perfectamente un gol ahí. Perfect. Perfecta, perfectamente. Y estaríamos sí. haciendo un podcast virado 360 grados. O sea, sería. Sí. Es que sería, sería injusto también, porque al final mm. el gol pudo haber llegado. Estamos valorando el trabajo no desde el resultado, sino desde, desde el esfuerzo del equipo. El esfuerzo iba a ser el mismo si nos hubiesen hecho un gol en el 94. Sí, pero estaríamos, estaríamos más jodidos. Más jodidos, sí. Claro, porque sí, estaríamos ya. jodidos porque otra vez se nos escaparía una victoria que es que las finales se ganan, como se llama el programa, por o sea. lo civil o por lo criminal. Y también es, es positivo que nos vamos a tres semanas sin partido en Pasarón. ¿No? O sea, es Castilla, sí, sí. O sea, hasta noviembre el... Manresa. 13 o algo así o algo, algo así no. contra el Fuenlabrada no volvemos a pasarón, entonces está bien que, nos, que la afición nos vayamos con un recuerdo positivo. Luego ya el partido ya, contra pero, Castilla será el que, que sea, lo, pero... lo que no está pero también ahí, es ahí, que ahí, ahí, este sí. efecto se, se diluye. Tener que esperar bueno. casi un mes para, para el próximo partido es como a mí el, el parón este de Copa del Rey me sobra completamente pon un partido el miércoles como se hace toda la vida y aquí está, en esta categoría lo que nos importa es la liga. La copa del rey puede ser muy bonito, pero tienes que eliminar a dos para que te toquen gordo. Entonces, sí. yo creo que, que, que la Copa del Rey, rango. el problema es que sea en, en, en fin de, pero yo creo que nos va a venir muy bien para afianzar a, a todos estos de los que tenemos dudas, ¿no? Los, los vaqueros a recuperar lesionados. Eh... Exacto. A recuperar a, a Sebane, recuperar a Luis. SEO también. Bueno, que, dice amo, aquí, que no jugó ni minuto. Dice aquí Perry en YouTube, en el chat de YouTube: Antonio muy injusto con Martín, a Guelle le ha dado mil oportunidades. ¿Qué opináis? Sí, pero él mismo lo dijo, ¿eh? Pero Antonio mismo lo dijo cuando lo metió contra el contra el Celta B, que a lo mejor no hubiera tenido todos los minutos que, que hubieran merecido y que ahora, ahora, ahora precisamente porque no, a lo mejor porque no está Guelle o porque se los ha ganado los entrenamientos. Eh, pues ya tiene minutos y, y los ha aprovechado muy bien. Y a lo mejor ahora ya adelantó a Guelle en, la, en las rotaciones. Eh, Guelle, por cierto, que, que creo que pasaron de ronda, marcó un gol de penalti en su eliminatoria contra Burkina Faso. Y viendo lo que vi por Twitter, eh, con Senegal hace exactamente lo mismo que con el Pontevedra: coger el balón, tirar para adelante como un carnero y hasta que me tiren al suelo. Pero compañero, no tengo. Por lo menos en el highlight que, like que, que sube demuestra... él, igual en el resto del partido, eh, combinó perfecto. Pero en lo que él le mola a él, que son los cortecitos que sube él a, a redes sociales, son jugadas de tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante y que me peguen. Lo que demuestra la, la aparición de Martín es que al final eh, el que curra en los entrenamientos tiene premio. Porque vimos que Martín en las primeras jornadas llegó, hubo veces que ni fue convocado. Que Valentín llegó a estar por delante de él en, la, en las convocatorias. O sea que se le puede dar la vuelta. Pasó con Rubio, eh, el que fa cambio famoso y dos jornadas después titular y no jugó los 90 minutos porque estaba tieso. O sea que aquí el que curra va a tener el premio de jugar. No, va, no se juega por decreto. Y eso es bueno para tener a toda plantilla enchufada. Charles y Rufo un poco por decreto sí que juegan. ¿eh? Pero es que son Charles y Rufo, se ganaron los galones. Ah, claro, pero bueno, pero no digo que sea negativo el decreto. Eh, Sientas no, a Charles o no, Rufo no. no. no, no. y palmas igual, ¿y con qué cara sales después de una rueda ¿Qué, de qué, A mí que me sigan oye, diciendo oye. quién está por delante de él, porque a mí, por cierto, qué de ron. Charles, que se está hablando poco del trabajo sin balón que hace en la primera parte, pero yo es destacable en esta temporada porque creo que es de los mejores partidos en ese sentido, más allá del gol. Eh, pero está muy muy bien fijando, está muy muy bien bajando balones incluso de, de, de saques de portería. Yo no veo a ningún delantero por delante de Charles ahora mismo, sinceramente. No lo veo. O que por pues lo menos sí, sí. genere tanta sensación de peligro. No es decreto. No no me tiréis piedra. Hombre, es decreto pero, porque son muy por buenos, decreto. pero... Oh, decreto no ¿sabes? es eso. Decreto no es eso. No es, decreto es que tiene bueno, que jugar... Pues bueno, que pueda por porque alguien lo dice. O sea, las, primeras, las primeras jornadas estaban flojetes y seguían jugando. No y si sí, sí, llegas el jugador... Vaquero estaba igual... apretando durísimo, vamos. Vaquero es un delantero, que no, claro, estaba no, apretando es... durísimo, vamos. Claro, pero había otros, claro, pero... ¿Qué otros? No, no los o sea, hay. que no había otros, me no, refiero, bueno. claro, pero... Que sí sigue sin haberlos. Bueno, pues puedes poner a Bray y si a Martín dice arriba, o pues, sacar a un Iñaki o un Valen. O sea, poder puedes. Iñaki, no, está en la Iñaki, no Iñaki. Es como que se, se Perdón, perdón, perdón. El inconsciente. O sea, pues, Valen. A, a Valen o a, o a Martín, o yo qué sé, o puedes. Yo creo los... que deberíamos fichar a Rivera, tío. Traerlo de vuelta. Sí, vamos. Pues y... dónde, andará, ¿Qué, ¿Dónde está ahora? No dónde está. Muy bien. No sé, pero bueno, eh, también hay que, bueno, hay que destacar que entró también ayer y tampoco lo hizo mal. Eh, entró Luis, que dijiste, y sí, bueno, dicen que se lesionó ahí un poco. Yo no quiero decir nada, pero se supone que estaba perfectamente y ahora se lesiona. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Los, ¿Los médicos no lo vinan bien o cómo va el rollo? Porque ya también pasó con Soane. O sea, nos se ha pasado con dos ya. Que se supone que están bien para jugar, juegan y zasca, se lesionan. Es un poco raro. Porque ya lo hemos hablado en la previa, los, los entrenamientos son entrenamientos sí. y los partidos tienen otra tensión, tienen otro, otra manera de, de otra intensidad y, y, el, y este partido además exigía intensidad eh, desde el porque fue lo que, la, el nivel que el Pontevedra impuso desde el minuto uno y encima Luis entra con, con el Pontevedra roto 2-1 y teniendo que aguantar un, con uno menos eh, un resultado en, en, que le que quedaban, entró en el 80 y algo. Normal, en, en una jugada de, de apretar y de tirarse al suelo y tal, pues te puedes hacer daño. Y al margen de, él, a lo mejor, el teatro que le pudo haber echado él por arañar un par de segundos de más al, al crono, que también puede ser eso, y al final, a lo mejor, no tuvo tanta, tanta historia. Que por cierto, sí. aquí en el chat te está diciendo Loco Granate que si no lo hizo mal ayer, para mí, de ayer hay que destacar la, la solidaridad en defensa. Que tuvo, no, no, es un, no es un momento de partido donde tendría que estar atacando. Y yo sí que sí. le vi acciones defensivas, incluso apoyando atrás, que, que es lo que y tenía que también, hacer en ese ¿no? momento. A mí, yo de ayer, por ejemplo, destaco ayer eh, le, le, la, la solidaridad defensiva que tuvo, la verdad. Oyer es un, es un tío de, de vestuario de, muy bueno. Eh, cualquiera venía como estrella, dejó de jugar. El tío sigue trabajando como uno más, animando como uno más. Yo lo querría siempre mi equipo. Es cierto que en ataque no está aportando todo lo que pensábamos que podría llegar a aportar, pero a mí, eh, cumple, trabaja como lateral, trabaja en defensa, se sacrifica. Al día que, que le salga bien otra vez las cosas, como al principio de temporada en ataque, volverás a ser titular. Mientras tanto. Pero yo, yo ayer no lo vi mal, ¿eh? O sea, es decir, a ver, yo, yo en, lo momento bien. Que, yo en lo otro momento bien. que no podía cabalgar la banda, que tenía que estar más en Exacto. medio del campo. Y, y le tocó y defender y, de y defendió. Claro, joder. Y, y, yo lo vi y se pelea. Claro, un par de jugadas ahí, creo que era con, con Bastos o tal, y ahí unas paredes hicieron y tal, combinaciones, o sea, ¿qué, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Coger el balón y hacer un centro para Rufo cuando íbamos con uno menos? Y el San Fernando que sacó a tres delanteros y a uno que y puso a otro de media punta que también era medio delantero. Buah, es que vamos, es que salvaba, a, a todos, sacó a todos para arriba. Es un jugador cerca, más sufrido, ¿no? claro. es un jugador más sufrido que Rubio. Eh, quizás eh, Bastos no tuvo toda la ayuda que, que a lo mejor sí tiene con Oyer eh, por su banda en, en un día que le tocó bailar con la más fea, y muchas veces quien iba a hacer las ayudas defensivas a, a banda era, era Bryce, porque Rubio estaba a lo mejor a, a, en otra posicionado de otra manera o pendiente de otro, de otro futbolista. Pero eh, Oyer sí que tiene muchas más ayudas en, en defensa de las que te da Rubio. Sí, bueno, y. y no están aquí hablando ahora de los recoge pelotas que tenía que el responsable recoge pelotas que tenía que dimitir, <laughs> dice aquí Perry no sé por bueno a ver se cayó una pelota estaban jugando los chavalines e igual tiene que aprender que cuando vamos ahí pasándolas un poco mal pues igual tiene que ser un poco menos rápido en dar el balón al contrario y jugar el otro fútbol no como se dice no sé si son obligatorios los pelotas en primera federación ¿Lo sabéis vosotros? No lo sé. No sean no, obligatorios, ¿no? No lo son. Que, lo que no puede ser en un club serio, pero lo hacen todos, eh, no es una cosa del Pontevedra, Es que estén y no estén. O sea, que, eso, que es la picaresca esta de, de, de ah, eh, como vamos ganando, los recojobilotos han desaparecido. No, si, si los pones los pones, si no, no los pongas, pero no hagas la tontería esta de. Porque al final quedas mal, al final queda feo. Claro, claro, pero que vayan un poquito más eh, despacio. Lo que pasa es que, por ejemplo, en, los recogepelotas en, en, en preferencia eran niños muy pequeños. Entonces, pero muy pequeños, son, eh, igual de... Seis no, años, son biberones, no sé. son, son, son benjamines. ¿eh? Sí, ellos. sí, no, o sea, pero era, y yo creo que no lo entendía. Además, se les veía que estaban, no estaban mirando el partido, se veía que estaban jugando entre ellos e incluso se les escapó un balón adentro del campo, ¿sabes? Entonces, y además como seguramente fueron los amigos con la entrada gratis y tal y cual, pues estaban ahí otras cosas como es normal, como con los niños, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, tienes que tener un encargado de campo, como tienen la mayoría de equipos que nosotros no tenemos, porque el secre está a otras cosas en las que tiene que estar, pues... Eh, el encargado eh, es, es Gelillo. Pues, y sí que estaba por he... ahí, que en el descanso fue a, hablar, fue a hablar con ellos. Ah, vale, vale. Pero bueno, tiene que estar en directo también, igual tiene que estar, ¿no? no sé. No bueno. En las cuatro bandas del campo no puede estar al mismo tiempo... Vale, ok, aceptamos barco Pero bueno, que tampoco, no sé, no, yo creo No creo que fue un drama tampoco Igual eso, pues aprender que al rival Igual no hay, que, hay que tardar un poco más O no ir corriendo por el balón, ir un poco andando Y cogerlo, y ser un poco más lento Y luego dárselo, pero ya está tampoco a a Hay que decir una que me, me excesiva llamó excesiva Me llamó mucho la los, atención el pelotas. portero El portero de San Fernando Que es, hay otros que tienen unos modales De, de subnormales Y en este, el portero fue súper educado Con los chavales Iba a buscar el balón, se lo cogía de la mano. ¿Sabes? Que hay otro que tiene malos modos, se lo cogen de malas formas o los empujan o cualquier cosa. Y este, perdiendo 2-0, eh, súper respetuoso con los niños. Hay una, hay una muy el mítica el pasarón de... De, Carlos, de Carlos Sánchez. El Carlos, Sánchez de se llama, Carlos Sánchez, ¿no? Se llamaba del portero sí. del Castillo. Sí, sí, que sí. que lo, lo empujó y le pasó por encima. Sí. El norte. Eso además, fue dos, 2002, justo, o en 2002. En el hueco entre, en fase entre de norte y. Sí, por detrás de la portería, o sea que cualquier no se llevó una colleja, o seguramente sí que se la llevó, porque fue justo detrás de la portería de Norte. O sea que cualquier persona, ya el partido estaba calentito, era un playoff, y no sé si no sé si fue un famoso partido que también estaban los blues en, en el fondo de, de Pasarón. Ese partido se pudo haber liado fina. De hecho se lió fina, creo, al final del partido. No sé, bueno, también entró, entró en preferencia, entró dos veces, ¿no? Uno de, de ellos. Eh. Uno de San Fernando coge el balón también. En plan, voy a hacerlo rápido y ya está. Pero bueno. No sé, a ver, Es el otro fútbol. También estuvo bien que Luis Martínez se tirara ahí no sé cuánto tiempo. Ahí, eh, eh, que se dolía. ¿Y Borja? Y, se dolió, creo, y, Borja, y Borja. y creo que Alex también se dolió un poco. O sea, estuvo bien. o sea, no, no sé, o sea, hombre, Y tampoco se... está el San Fernando después de lo que ha hecho en otros partidos. Ya. Eh, <laughs> como para quejarse de esas tonterías. Vamos. Ya, ya, ya. Hombre, tampoco fuimos muy exagerados. ¿eh? Hemos visto aquí equipos muy, muy exagerados perdiendo tiempo desde el minuto 20. ¿sabes? Nosotros hemos perdido. Tiempo con 10 y, 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 y ahí ellos apretando y ellos siendo superiores a nosotros, pues oye, es lo que hay. Pues sí. Bueno, a ver qué dice la gente por el chat por aquí. Eh, el portero dice aquí, Rafa: el portero muy educado. Al final del partido se hizo el camino a felicitar a Cacharrón. Eh, dice grandes desde el año pasado también hubo porteros muy respetuosos con nuestro recogimiento y afición. Vale. Eh, dice Perry Gelillo, ahora lo entiendo todo. Bueno, toma palito a Gelillo. Eh, <laughs> eh, y eh, eh, Geonostrum dice: Oyer ya no se va de nadie, no pone un centro y no gana un balón al especio, al menos que defienda. Bueno, yo creo que el partido de ayer igual no estaba para, para Oyer poner centros, cuando salió al menos. Pero bueno, ¿no? La que tuvo, eh, el movimiento es bueno. Lo que pasa es que después se ejecuta mal. Yo, el, creo, yo creo que era un tiro, pero ese tiro no iba a ser gol en la vida. Porque con el interior va cogiendo la rosca hacia afuera. Pero sí, el movimiento pero... y cómo, cómo gana la espalda y cómo empieza área y llega a posición de disparo, es, es una muy buena acción. Sí, yo creo que tuvieron bastante claro también los jugadores de que había que terminar las jugadas. Que parece algo como un concepto súper obvio, pero que no, no sí. lo estábamos haciendo últimamente. En plan, si estás delante de la frontal, pues tiramos y tiramos un par de veces. Y, y si hay que centrar, pues se centra y no, no esperas al justo momento. Pero, pero bueno, que eso. Eh, loco Granate quiere mucho ayer. Aquí dice, ejecuta mal como siempre, igual que centra. O sea, hay gente que le tiene tirri al pobre ayer, eh. O sea, bueno. Eh. Y, y hablando de los ausentes, hablando de los que no estuvieron en este partido y, y van a volver en, en el siguiente, ¿qué hacemos ahora con, con Yelko? Eh, ¿Eh? Es un bendito problema porque es un futbolista eh, que ya ha demostrado que, que es peso pesado dentro del vestuario y dentro de, del, del sistema, eh, jugando todos los minutos casi sabidos y por haber. Pero quizás en esta nueva versión de este Pontevedra, en que busca un poco más de, de velocidad y menos eh, retención de balón, no sé si es un futbolista que puede llegar a encajar excesivamente. Y hombre, también, todo, todo, también todo depende del, del rival. Pero a lo mejor para jugar contra el contra el Castilla, si no si no vas a aspirar a quitar la pelota, igual no es el futbolista más adecuado. Quizás hubiera sido el futbolista que necesitábamos en la segunda parte, si lo tuviéramos en el banquillo, para mantener el resultado. Yo creo que jugar con la variable de los tres mediocentros que tenemos eh, es súper guay. El hecho de poder dudar entre, entre Yelko, Borja o, o, o incluso meto un poco a Bryce ahí, porque yo creo que en el siguiente partido vamos a ver a alguien haciendo de Bryce. Todavía no sé si Borja. Si, si Borja o Yelko, porque es que al final los dos podrían llegar a valer. A ver, estamos acostumbrados a ver a Yelko sacándola desde atrás, pero también yo querría ver a un Yelko en una posición más de. De a lo mejor de último pase, ¿no? Que, que también es un jugador que puede hacer eso. Pero sí, lo normal es que Yo es fuera que creo Borja. que es más, es más uh -huh. agresivo de cara puerta a puerta Borja. Tiene más, tiene más gol que Yelko. Sí, eh, y tiro también. El tema es que, que claro. claro, y último pase. Pero bueno, que, que, que jugar con esa variable hace que estemos también un poquito más tranquilos en, claro. en que nos falte Bryce, ¿no? Es que ahora mismo evidentemente caben dos, no caben los tres, pero... Pero es que mira, la primera a la frente, expulsión a saber pero, por cuántos partidos, pero yo creo que, pero que ¿vosotros todos, creéis? Hombre, para, si pero vosotros como... creéis que nosotros jugamos así por las circunstancias o por el rival? Es decir, vale, por las circunstancias que ayer estaba sancionado esa casa Borja, pero meter a Martín arriba con Bryce y tal, ¿creéis que era por el rival porque era el plan que tenía Antonio para el rival o es que quiere jugar ahora así? Pero que Antonio cosa. se dio cuenta de que, de que necesitaba profundidad <laughs> por bandas y los que estaban jugando no se la daban, lo que quedaba por probar era Martín y el acierto fue total. Claro, pero tenemos profundidad porque también, porque jugó Martín y jugó Borja, o, o, pues ¿o porque todo, era oye, contra y por, el Y, por, San, claro, claro, el y porque, sí pregunta, San, pregunta, ¿no? y porque San Fernando, igual defensivamente, la espalda de los laterales no es su fuerte porque le pillamos en la primera parte sobre todo varias veces y en la segunda alguna vez también. Mira, la semana pasada sacábamos pero... el tema de si hay plantilla o no hay plantilla o si hay o no hay variables. Y yo creo que la buena noticia es que hay variables. Los partidos, esto no es sacar al once tipo, sí, pero bueno, por lo menos en el medio campo. Pero quiero decir que no hay un once tipo de que si se saca una pieza, pues como pueda ser el caso de, del año pasado, ¿no? Eh, se va todo al carajo. Aquí estamos viendo que realmente falta una pieza y hay una pieza que lo puede hacer ahí también. ¿no? Pero claro, cambia mucho el estilo de juego. Yo lo que me sorprendió muchísimo de Borja es lo mucho que hizo cambiar el juego a costa de que faltara Yelko. Y yo es que a Yelko no lo hubiera quitado nunca del equipo, pero de repente encontramos a un Borja que le da un poquito más de velocidad al juego cuando en realidad Yelko es un jugador rápido. Es que es muy curioso lo que ha pasado. ¿no? Porque a priori Yelko. Yelko con balón no es rápido. Yelko conduce muy rápido, pero conduce muchísimo más. ¿eh? Le gusta más tener la pelota, darla, irse a otro claro. lado, buscar otro desmarque. Es un jugador quizás un poquito más, eh, más ágil. ¿no? Pero... Bueno, pero... La posición que en la que juega, porque como aquí apunta bien loco Granate en Twitch, eh, Yelko jugó mucho más adelantado en su, en su carrera, ¿sabes? Juega más de, de media sí, punta no. y no del creo... de centro que juega aquí. Yo creo que quizás si pones a Yelko en la posición en la que ahora ocupa Brais o, o, o si quieres en en, en vez de 4-4-2 o 4-2-3-1 y que sea mucho más adelantado con Borja por detrás, igual Yelko no se hunde tanto a la hora de intentar recibir el balón y cuando se da la vuelta tiene un montón de campo por recorrer y eso hace que el juego sea un poquito menos fluido porque él no es un jugador de pase de ese tipo de pases que, eh, que, hace, que hace Borja. Si tú consigues que él no se hunda tanto con, con, con los dos mediocentros por detrás, con Borja y con, y con Miguel, igual sí consigues dar otra fluidez al juego y que Yelko no retenga tanto el balón como lo, como lo hace. Eh, eso es algo que, que dijo en su día el año pasado en rueda de prensa Ángel, que la idea original con Yelko era que él no se hundiese tanto en el, y no bajase tanto a recibir el balón, pero que es un jugador bastante más anárquico y que no es capaz porque necesita estar en contacto con el balón y que es un jugador que baja más y que a veces te cambia un poco el sistema o la idea que tienes de juego por, por su, su forma de jugar y su forma de entender el fútbol, que al final eh, el jugador, por muchas directrices que tenga en el campo, toma sus propias decisiones, por mucho que el entrenador le diga y si él considera que, que tiene que bajar a recibir porque es la, es la mejor manera de, 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 poder, de poder entrar en juego y hacer lo que le están pidiendo eh, o, o hacer otras cosas que le están pidiendo pues la única manera de hacer que no lo hagas con otro futbolista parecido Bueno, aquí Serafín nos está, nos está... Sí, Serafín nos está acusando en YouTube que dejemos de engañar con Borja, que el pase a Martín fue de Alex y que el pase del 2-0 es de Bryce. O sea, que, que Borja nada. <laughs> que estamos aquí flipando con Borja. Nadie dijo que pero... haya sido Borja en las asistencias. No, 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 pero bueno, por el resto del, del partido sí que Borja tuvo más claro. verticalidad, ¿no? Como sí, por, ahí, por ahí. Por ahí alguien dijo en el chat que, nos, que, que Borja que se, jugó todo el partido andando y que, que se lo haga ver y tal. Hombre, eh, yo creo que cuando ya lo firmamos todo el mundo sabía que Borja no era un futbolista rápido. No, claro. Y un futbolista de estar de estar eh, comiéndose el campo y con intensidad. y, y o sea, no, no, es, no es ni Kevin Presa ni, ni Miguel Román. Es otro futbolista distinto. Si sí, el, el que quiera, el que espere eso de Borja, no lo va a tener. Porque no lo es. Oye, por cierto. Me acabo de recordar ahora una falta en la frontal del área que lanzó Churre. Borja no, no. estaba ya en aquellas, ¿no? Lanzó Churre. Sí, hay una que tiró Churre, que sí, que sí que Fue Rubio. No, tiró no. una Rubio y tiró otra Borja. O ¿Seguro? Sea... ¿No fue Churre? Sí. Bueno, pues yo estoy, yo no, estoy no, chosco no, no. entonces, no sé, que atacando en un fondo sur. Una allí. ¿No era Churre, seguro? No, no sé, ahora, <laughs> igual que la falta desde, desde el centro del campo. No, joder. No bueno, Te o sea, va a tirar pues, la puerta. Pues, pues yo estoy chos, que me tengo que poner gafas. Pues os, yo juraría que fue churri, pero bueno, igual no. Pues churri no tiró. Pues nada, que soy yo, parvito Da igual. Eh, pasamos del tema y ya no sé si quieres decir algo más del partido, o si no, ya acabamos y vamos a, a otros temas. Y corremos un estúpido velo de esta lagabedecía. Coge, qué sé Si os tú os quieres juro, pasar que tiró Churri. Yo qué sé, tiro, no sé, churri. se fue desviada, <laughs> yo qué sé. Estaban allí. Da igual, X, da igual. Eh, pues igual fue Borja y lo confundí con Churre Y vi un 4 y no Bueno da igual, X eh, Nada, vamos a ir acabando Y vamos a ir ya rematando el, el programa Y primero pues viene el, el maravilloso Vaya que Jallón llevaba Sí, pues igual, no lo sé no. Eh, <laughs> A ver, dice lo que Granate, una pena que no analicéis los cambios, sí que analizamos, ¿no? O sea, a ver Joder, Dijimos que bastante. fue bueno La trae Luis eh, Vaquerón Oyer Vaquerón a ver, hermano, día y los Rufus. Sí. Eh, ahora me vas a pillar. El primero fue Martín Díez por ayer, por ¿no? Luego entraron Vaquero. Por y... Charles. Vaquero por Charles. ¿No? Sí, sí. A ver, espera, te lo digo. Ahora. Luis. No, pero ese fue doble, ese fue, ese fue doble, cambio. Sí, entró otro más. Eh... Bueno, ahora no, de memoria no lo sé, pero. Entró pues Maquete, bueno, que entraron Rufo, entró Luis, entró Vaquero y entró Oyer. Y ya. ¿No? Sí. Para mí la entrega de Rufo. era eh, la... Mario no jugó. Sí, a ver, ya John, la... John, de nueve, no convenció mucho. Entonces, es que tampoco Calvillo y Vaquero por Charles y Martín. Calvillo y Vaquero por Charles y Martín. Eh, y luego Eso Rufo fue por el Rubio. el cambio inicial. Y luego ya bastos por por, Luis. Eh, por Luis, para, Luis para meter la defensa de tres centrales. Claro, a mí lo que me chirrió cambio, fue que saliera ejemplo. Martín. Que, saliera, que se que quitara Martín. Tan, que lo estaba haciendo bien, me chirrió un poco. O pues sea, sacó a Martín y metió bueno, ayer eh, en su lugar. La segunda parte, después de los goles, tampoco tuvo mucha mayor incidencia en el juego. Hombre, no a ver, están, luego, analizados, están analizados en el sentido de que ya hablamos de cada uno con sus intervenciones, joder el, el, el en qué momento se hagan es que a mí siempre analizar el por qué quitan a una persona en el 50, macho, habrá motivos si no es por una variable en táctica será por el cansancio si a veces están jugando genial de locos y están fundidos físicamente, ¿sabes? Es que, no sé o sea, Y que los que están en el banquillo también tienen que jugar que no, también, no sale un juvenil de 16 años Claro, claro Mira, anárquicamente, mano. Es festivo. Anárquicamente. Trofeo Granate, venga, que ya vamos a acabar, que la gente se quiere ir ahí a pasar el Halloween, o el Samaín, o lo que celebréis hoy, o el Día de todos los Santos. Eh... Hay que votar, ya sabéis, el Trofeo Granate, pues hay que votar a los tres mejores que creéis que había, han sido ante el partido y luego, pues a final de temporada, si Por cierto, nos te dejan, te deja pues... Votar, damos eh, mano. Un... Tienes que cambiarme esto, eh? Ya estamos otra vez. Bueno, pues eh, si nos eh, dejan, pues le entregamos el trofeo al más regular de, de, de la temporada. Estoy a hacerme ahí un momento que voy a cambiarla para que pueda votar Pablo en directo. Cuenta algo de peces, ¿vale? Es de peces, encima. <laughs> encima de peces. Yo, yo que no, ya de, te venga, digo mis tres candidatos bro? ya y, y ya está, ya voy tirando yo. Bueno, pues venga. Pero pero sí, esta vez es muy fácil. Si sí, esta vez claro, es muy claro. fácil... Eh... Los tres puntos hay que dárselos a quedárselos a Jesucristo disfrazado de Porteiro, que es una maravillosa rueda de prensa de, de Luisito en un partido de Lorense contra el Celta B, por eso digo la frase esa, que me gustó mucho. Eh, la, los dos puntos hay que dárselos a quedárselos a Martín Diz. Y el puntito, eh, a pesar de lo que pueda opinar Sera, ese, ese eh, yo sí que se los voy a dar a Borja. Y. y y eso habla muy bien de, en esta ocasión de Antonio, porque son las tres novedades que introdujo el 11. Vale, entonces Cacharro, Martín Diz y Borja. Vale, ya puedes actualizar, Pablo. Pues, eh, Manu, di tú. Pues yo diría lo mismo que Alex, pero voy a hacer un cambio, porque creo que el gol, sobre todo en este Pontevedra, hay que premiarlo mucho. Y Martín Diz dio gol y asistencia. O sea, es un 14 en B-Wenger, un comunio. Así que. Bueno, para Rafa Mayer. Eh, ¿no? Ya, ya. Tres puntos para Para Martín Díez, dos para Cacharrón y uno para Borja Domínguez. Vale, eh, no hables de Big bueno, Wang, hermano, que vas mal, eh, que te voy a alcanzar. Muy mal, muy mal, güey. <laughs> <laughs> los que, eh, nos, los que pues... no sabemos de fútbol, tío, es lo que hay. Ya, ya, tal cual. Yo le voy a dar tres puntos a Martín Díez, también por las mismas razones, le voy a dar dos a, a Gran Cacha. Y le voy a dar a uno, me podéis llamar lo que queráis, pero le voy a dar uno a Román, porque creo que también oh. es un buen partido. Oh. Y... ¿Qué? 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 Por? Ya, corporativista, llamadme si queréis. Y aunque no haya hecho el partido de su vida, pero yo creo que también mm, cerró bastante y creo que el mediocampo campo pues, sigue siendo ahí el amo y señor y el Kaiser y, y que merece todos los puntos habidos y por ahora. Venga, Pablo, dale. Con este que yo, yo, le habría, yo le habría dado un punto habráis de no ser por la expulsión. ¿eh? Mm. Bueno, sí, sí. Pues obviamente. Le voy a dar Palmeros los nos llama a, a Perry, que lo sabe. Le voy a dar los tres puntos a, a Pablo Casar, Cacha, Cacha, como estrena la camiseta. Eh, nada, las paradas Si las puntuaran el Big Wenger como goles Estas tendrían eh, cinco puntos eh, Cada una de las dos que hace Pero no las premia eh, Luego dos eh, evidentemente A Martín Diz Por lo, todo lo comentado Y, y, por, y por, porque vamos Se lo merece absolutamente Y el, el punto también se lo daría a Borja Domínguez Pero voy a empezar con mi Desvirtuación de la competición y voy a ¿Quién te lo pone dando una... ahí? Dando Iglesias en el chat. Y voy a dárselo a, a Charles. Eh, no tanto a lo mejor porque cada vez que marque voy a darle un punto, todavía no me atrevo a decir eso, pero por la trascendencia del, del gol y, y por la, el número y, y por la lista del 200, más 83 y todo lo que sea, pues va para Charles. Total, no va a cambiar la, la votación. O sea que... Uno para... No, él. porque a nosotros nos sale primero y segundo, cacharon y Martín dice empatados. Y luego Borja tercero, y luego, bueno, ya está. Porque luego sería Román o Charles con un punto, pero nada, eh, somos así. Eh, y como a ver, pues eh, la, la gente ha hablado, dice que Martín dice el mejor, Cacharrón segundo y Borja Domínguez tercero. Bueno, pues más o menos hemos coincidido ahí. Y Charles de cuarto, coincido, eh. no, no estábamos no está mal. Sí, bueno, pero poquito. Y Churre de quinto. O sea, no, Churre, no, bueno, no, no tuvo suerte. Alberto, Alberto Rubio. Bueno, churre es esto No sé si el club. No, no dijo nada, con lo cual entiendo que no, pero en el club a plantear, dependemos de usted, Luis, recurrir la, la amarilla de, de churra. A mí en la tele me parece que toca balón y que el jugador ni lo toca en la amarilla. No sé, el árbitro era un tarjetero de mucho cuidado. Era asturiano, ¿qué les pides? eso? Eh, 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 y no, 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 no comentamos nada porque, porque la actuación fue espectacular, pero eh, igual había que decir algo del cambio en la portería, ¿eh? porque Cortés, obviamente comparamos sí. los partidos con el, de, con el de Cacharrón, pero tampoco había sido culpable para salir de, del 11. Mister Cambios de dinámicas, el señor sí. pabliño Cacharrón ya lo hizo el no sé año pasado. Que me, me, hay que decir eso, que lo ¿no? comentaban en el chat antes. Claro, que hay que destacar las palabras que tiene para para Álvaro, ¿no? En la rueda de prensa le preguntan y destaca que pues que, que, que quizás no se lo esperaba por los partidos que estaba haciendo Álvaro y que demuestra también salud en la en la portería. Yo ya me constaba un poquito que así era, pero me alegra escucharlo de de ellos. Problema es que bueno. <laughs> Ya le había pasado el año pasado, pues si sirve para que encadenemos seis victorias seguidas, como pasó la última vez que hubo un cambio de portería, pues bienvenidos. Y, si ¿no? y si acaban ascenso, yo encantado de la vida. Sí, lo, lo que pasa es que ahí pone, pone Rafa en el chat: a Cortés no, no vuelve a jugar un partido más. Y, y teniendo en cuenta que viene de jugar hace nada, igual es verdad. O sea, si se asienta Cacharrón igual es verdad, porque eh, al menos junto el Manresa, igual eh, es el único partido que puede jugar Víctor. Normalmente es, es, es el momento de poner al portero suplente, pero cuando el portero suplente hace nada que era titular, pues al final tendrás que darle algún minutillo al tercer portero por, por aquello de, de darle algo, un cariño o algo. Bueno, bueno veremos, veremos. Yo creo que Víctor sabía lo que venía. Vamos sí, sí, de nuevo. Ent entrenar y ya. Pero Igual bueno. de todos modos hay sorpresas si vemos eh, alternancia en la portería también. Eh, sería como a partir eh. de su cacharrón, creo, creo que la alternancia ahora mismo está descartada. Eh, o sea, ¿qué le estaría pasando por la cabeza a Cortés al ver los paradones de cacharrón? En plan, un, Se sería, alegre, sería alegría, no. claro, alegría, porque está ganado porque es compañero. Y vale para ganar, pero también debe ser un, un rentintín ahí en el fondo de joder cómo está haciendo el cabrón, ¿no? O sea, yo debe no la foto todo motivado como sale una foto de grupos. competencia sana. Sí. sí, sí, sí claro. Yo creo que es, es, un, es un chico que hace, vestu que hace vestuario, y que ya el año pasado, cuando no le tocó jugar porque le quitaron el, el puesto, se veía en la celebración de los goles y en lo, y en las piñas y tal, que era un, un jugador que que, que no, 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 no llevaba mal la suplencia, ni, ni, ni mucho menos. Yo creo que en este caso se sal, leerías por su compañero, porque también sabría que lo pasó mal porque venía una lesión. Claro, pero a ver, pero yo, no, yo no digo que Cortés sea de. O sea, que no sea mal compañero, nada, que luego me dicen cosas. Yo digo que en el fondo, hombre, tú como jugador quieres jugar también, quieres ser titular. Entonces tienes aquel fondito un poco de uff, qué, qué, qué gran partido, pues igual me toca, ¿sabes? Entiendo eso. Que será el, 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 el sentimiento. ¿no? Entiendo que sea el sentimiento más minoritario en su yo interior, ¿vale? Pero igual, alguno, yo lo tendría, ¿sabes? Y no me considero mal compañero en el trabajo, ¿sabes? No lo sé. Pero bueno, llamadme lo que queráis, pero bueno. Eh... Cuando alguien te revienta y te pasa por encima, eh, esperas a tu momento y sí, es, es lo que dice Manu. Habrá algún partido donde de repente. Que pegue cinco, yo que sé, cantadas, cacharrón. Bueno, pues volveremos a cuestionarlo. Haciendo el partido que hizo, yo sí soy cortés, me callo, sigo trabajando y, y a bailar. Porque vamos, es, es que es así, la portería es así, como decía aquí algún fondeiro por el chat, ¿no? Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que Cortés es muy majo, que Cortés es muy bueno, está diciendo aquí la gente en el chat, pero yo no digo lo contrario. O sea, yo creo que no me explico a veces, pero bueno, da igual. Eh, luego me, me funáis y ya está, no pasa nada. Eh, bueno, pues vamos a ir terminando aquí ya este programa número 103, porque igual la gente se quiere ir ahí a cenar o a tirar huevos, como se hace en Halloween o, o en samaí comer castañas y estas cositas, así que nada. Eh, vamos terminando. Primero, como siempre, agradecemos a todos los que habéis estado ahí, pero también a la gente que nos que nos eh, apoya. Por un lado, tenemos a los magníficos suscriptores en Twitch, como son David Couto, Deiser Johnny Ais, Graves en Lax, Bonito Granate, Queque, Fonso Chaparero, Chaparero, Lord Brox, Sergi Fernán, Hermandiño con su con sus peces. Y a los y a los mecenas también de Patreon, que la verdad que nos agradecemos a José María, a Piracho, a Carlos Ares, a Bonito a Miguel Ancho, a José Luis, a Mos Rey, a Alberto, a Rafa y a Juan. Muchas, muchas, muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis que con vuestros aportes, eh, tanto más suscripción en Twitch como en el eh, siendo mecenas en Patreon, pues nos, a, nos ayudáis un poquito más a hacer cosas. Y, y nada más, vamos a ir despidiéndonos. Pues empezamos despidiéndonos a no sé, a Pablo Cacheda que siempre te despido el último y pues nada Pablo Cacheda así te fastidio un poco lo de pinchar imágenes y muchas gracias por una semana más nada pues encantado y nos vemos por ahí nos vemos en el siguiente partido donde sea y encantado de con el color verde a ver estrenado el casillero de, de victorias desde aquella del Talavera o sea que nada un saludo a todos bueno Manu Otero también muchas muchas gracias Nada, nos vemos el domingo A ver si... El Castilla es un equipo de rachas Lleva muchas victorias seguidas Ya le va tocando perder Y será el domingo que viene Y también a Alex Davila Gracias muchas, Alex pues nada, hasta el viernes en la previa. Espero que en la previa nadie vaya de blanco ya, porque ya el blanco se deja apartado, teniendo en cuenta cuál es el rival del próximo, del próximo fin de semana. Y nada, eh, a, a seguir así, a ver mucho más verde en la casilleta de, de Pablo. Exacto, a ver mucho más verde. Y también, si quiere, que siga con los cuernos, que le queda muy bien. Y nada más a vosotros, los, vosotros y vosotras, los que estáis al otro lado, pues como siempre, daros mil gracias por estar ahí porque como siempre decimos sin vosotros esto no sería tan divertido y nada, esperamos que paséis un gran puente si ya lo estáis pasando que paséis una gran noche de Samaín o de Halloween si la vais a pasar y que paséis una gran semana o lo mejor posible pues cuando se vuelva del, del festivo nada vamos por aquí nos vemos el viernes con un nuevo programa en la previa y un abrazo un beso un, un saludo a todos y todas yo he sido Manuel Quiroga un saludo, hay que robarlo. Chao, chao. Adiós. Chao. chao.